Bueno, arratsaldeon eta eskerrik asko gaur gurekin izategatik. Guretzako placer handia da zuek denak hemen egotea. Gure bi gonbidatu hauekin Bartzelonatik etorri dira, Madril eta Bartzelonakoak dira, baina Bartzelonatik datoz. Eta hemen San Telmo Museoan Donostiako udalak eta Bost W aldizkariak batera antolatutako ziklo honetan aurreneko gonbidatuak dira. Decía que, bueno, primeramente gracias, Mila Esker, por estar hoy con nosotros y con nosotras, sobre todo con nosotras, porque prácticamente la gran mayoría de las que estamos hoy aquí en esta sala somos mujeres. Como bien sabéis, este ciclo, organizado por el Ayuntamiento de San Sebastián, junto con la revista 5W, bueno, pues tiene como perspectiva, aquí os lo podéis ver, cuestión de perspectiva, periodismo internacional de género, con nuestras dos primeras invitadas, que vienen de Barcelona, son de Madrid y Barcelona, pero vienen de Barcelona. Dos chicas jóvenes, periodistas, las dos, con una perspectiva no solo de género, sino de mundo, muy amplio, muy envidiable, por sus ganas de enseñarnos todo lo que ven alrededor del mundo, de mostrarnos todo lo que han aprendido y, sobre todo, pues de escucharles, ¿no?, atentamente todo lo que han visto y todo lo que están realizando para un mundo mejor. Es que ricasco, gracias a las dos, Marta y Ana. Ana y Marta, hola. Gracias por venir. Unas primeras palabras para nuestros invitados, invitadas. Bueno, muchísimas gracias por venir. Gracias de verdad por venir, porque hemos llegado esta mañana nosotras y nos apetecía irnos a dar vuelta porque se estaba muy bien en la calle, o sea que muy agradecidas. Bueno, este es el segundo ciclo que organizamos aquí con la revista 5W. El año pasado fue sobre fronteras de Europa, no sé si alguien asistió o no, pero bueno, tratamos cinco fronteras con cinco fotógrafos y cinco periodistas. Y este año pues queríamos hacer algo un poco diferente y planteamos el tema de cuestión de género. Yo me pongo a hablar y no te voy a dejar nada, ya me estoy dando cuenta. Yo hago fotos, yo. Yo quería preguntaros, porque aquí claramente ponen en este folleto vuestro currículum. Primero, que sois las dos fundadoras de la revista 5W, una es fotoperiodista, la otra reportera, pero básicamente las dos hacéis un trabajo de documentar, de enseñarnos todo lo que estáis viendo con vuestros propios ojos. Pero ¿qué es 5W para toda esta gente que no sabe lo que es? Es que se va apagando, ¿no? Vale. Cuando nos pasemos de dar mucha chapa, esto sí, se apaga. Se apaga. Está muy bien pensado. Bueno, 5W, para quienes no lo conozcáis, es una revista de información internacional independiente que surgió en 2015 por 9 periodistas, fotoperiodistas y un desarrollador web. Entre los fundadores está pues Miquel Ayestarán, Xavier Aldecoa, Maribel Izcue, que también dará una de las charlas, nosotras, Agun Morales, que es el director, Kim Sudaire, que es el webmaster, y me estoy dejando a gente, Igor García Barbero. La revista surgió en 2015 gracias a una campaña de crowdfunding que lanzamos, de hecho, con una doble intención. Queríamos, por un lado, evidentemente, financiar el arranque de la revista y, por otro, y casi más importante, testear, probar, mirar a ver si había interés por este tipo de medio, de revista, de información, o la íbamos a leer nosotros, nuestras madres y poco más. Y la verdad es que nos sorprendió mucho la acogida, porque el crowdfunding funciona que marcas un objetivo a 40 días y nosotros lo logramos en 49 horas. Entonces, yo pensaba que habíamos roto algo de dar la F5, pero no. 893 personas se sumaron a la revista y, bueno, esto nos dio mucho empuje para seguir, porque veíamos que efectivamente había gente que quería conocer qué pasa más allá, qué pasa fuera de aquí, de una forma independiente, reposada y más allá de la agenda. Nosotros no tratamos los temas de actualidad. Pues hoy es la cumbre de no sé qué, hoy Trump ha dicho no sé qué. No, nosotros vamos un poco de forma paralela. Yo puedo seguir dando la chapa. De hecho, os vamos puesto el vídeo de fondo, porque como lo vas contando tú, bueno, el vídeo es el cuando lanzamos el crowdfunding, lanzamos este vídeo. Nada, te lo he puesto de fondo. Gracias, pero ponle el sonido, si quieres. Para adornar tus palabras. Porque en 5W el texto y la imagen son muy importantes.
Bueno, básicamente lanzamos 5 W porque veíamos que las historias que queríamos contar cuando viajábamos, los medios normalmente no nos las compraban. Entonces, las historias estas que te quedan en el tintero, que, como el proyecto que os vamos a contar hoy, que es muy difícil colocar en medios, vimos que no había un espacio donde nos sintiésemos cómodos, ¿no? Yo como fotoperiodista, por ejemplo, pues bueno, cuesta mucho encontrar medios de comunicación aquí que traten la fotografía como yo creo que se merece. Entonces, al final, pues nos quejábamos mucho, lo montamos 9, pero la comunidad de periodistas internacionales en España es enorme. Entonces, 9 nos lanzamos y lo montamos, pero hay como 100 colaboradores en 5W, muchos de ellos no viven aquí, nosotros estamos basados en Barcelona, viajamos, pero estamos basados en Barcelona, pero 5W no sería posible si toda esta gente no estuviese esparcida por el mundo, ¿no? Entonces, bueno, son los que seguro que habéis oído hablar de los freelance, pues son estos freelance que... que están viviendo fuera e intentando colocar un montón de temas y muchas veces están muy mal pagados. Pero bueno, podemos hablar de 5 si queréis. No, ahora ya igual. Después, cuando la gente quiera preguntar más, pues podemos seguir hablando de 5 W, que es un proyecto muy interesante y se puede seguir apoyando, ¿verdad? Hombre. Bueno, 5 W vive de los socios, sobre todo. Entonces, bueno, lo que hacemos es publicamos una vez a la semana, como ha dicho Marta, no vamos como, sería imposible, nosotros no podemos competir con los medios de internacional de hacer información de breaking news día a día, sino que publicamos temas de largo recorrido, crónicas de larga distancia, una vez a la semana y después una vez al año publicamos un volumen temático, donde se recoge crónica y fotografía también. Entonces, bueno, si queréis haceros socios, son 60 euros al año. Pero ya he acabado aquí la cuña publicitaria. Sí. Bueno, Marta y Ana, durante estos últimos meses, este último año, ¿más o menos cuánto tiempo? ¿El proyecto? Sí. Más o menos un año, sí, desde... Sí, un año. Un año y unos meses ya, casi año y medio. Bueno, pues año y medio lleváis con un proyecto que es lo que venís a presentar aquí, que por ahora se denomina Parteras. Sí. ¿Por qué le habéis puesto este título? Que no sé si es... ¿El título final? ¿El título...? No. No, esto bueno, es un proyecto de largo recorrido que estamos haciendo nosotras de forma paralela a todo lo demás, a la revista, a proyectos personales, pues ahora os lo explicaremos un poco mejor, pero efectivamente el título de Parteras es provisional, porque ahora os explicaremos todo lo que es, todas las patas que tiene, todas las aristas, de hecho, que tiene, y de hecho, oye, si a alguien se le ocurre un título mejor y nos lo puede aportar, estaremos encantadas. Habrá, no sé si podemos pedir a la gente que alce la mano, de cuántas enfermeras, médicos, comadronas, ginecólogos puede haber. O gente interesada de manera particular por saber de qué van a hablar aquí. Sí, mira, mira, ya empiezan a levantar la mano. Hay unas cuantas, ¿no? A ver. Quiero saberlo. Sí. Muy bien, muy bien. Vale. Muy bien, bueno. Pero las madronas jubiladas siguen siendo madronas siempre, ¿no? Bueno, luego en el momento de preguntar esperamos que tengáis esa reflexión para compartirla con todos. Yo creo que, bueno, en el momento de preguntar, y yo creo que nosotras no somos ni comadronas ni médicos y este proyecto lo estamos haciendo, ahora os explicaremos por qué sale el proyecto, por qué surge, pero no pretendemos, porque sabemos que es un tema polémico y hay mucha gente que tiene diferentes maneras de pensar en torno al parto en casa. El proyecto surge para... la idea del proyecto es relacionar sociedades a partir del parto en casa. Os voy a contar un poco cómo surge y yo creo que vais a entenderme un poco, pero quiero dejar muy claro, es la primera vez que contamos este proyecto, es un proyecto que hace un año y medio empezó, veréis que el origen es de hace mucho más tiempo y no es un proyecto ni a favor ni en contra del parto en casa. Es un proyecto que lo que intenta, al final, la idea final es denunciar que hay mujeres que siguen muriéndose de parto en muchas partes del mundo.
Pero si, bueno, por, yo he trabajado 8 años para, en Médicos Sin Fronteras, no como médico, sino como, como periodista y fotógrafa, y he viajado, pues, bueno, Sudán del Sur, Sierra Leona, bueno, muchos de los contextos que luego van entrando en este proyecto. Y después de dedicarme mucho tiempo a entender, a intentar contar qué pasa en países, bueno, de África principalmente, que es donde más he estado yo, sobre todo en los primeros años, me doy cuenta que a veces cuesta mucho que la gente encuentre un vínculo, ¿no?, con esos países. Entonces, cuando empecé a empezamos a pensar en este proyecto, quería encontrar un proyecto que se que vinculase sociedades, ¿no?, y que la gente pudiese sentir un vínculo, y que cuando yo te digo que te voy, que te voy a contar que Sierra Leona es el país donde más mujeres mueren de parto en el mundo, pues tengas un proyecto mucho más grande que a lo mejor te haga entrar de otra manera, ¿no? Porque a veces tú lees Sierra Leona es el país que más mujeres mueren de parto y ya pasas. O sea, si estás muy interesado, sí, pero el gran público, pues no. Entonces, yo creo, y eso, bueno, es más hablar de periodismo que de partería, pero que haciendo proyectos un poco más globales donde se vean las relaciones entre sociedades, pues hacen que las causas que intentamos contar y denunciar desde el periodismo o el fotoperiodismo, pues lleguen a más gente. Por eso este proyecto. Entonces, la principal culpable de este proyecto es esta mujer que conocí en 2008 o 2009 en Colombia. Os voy a bueno, que la escuchéis, nada, es un vídeo muy cortito de un minuto. Y luego, esta mujer a mí, es una, cuando tú haces historias en el mundo, bueno, cuando vas por el mundo y conoces gente, no hace falta ser periodista, hay gente que te impacta, ¿no?, y que ya no, bueno, que te hace pensar y replantearte cosas. Pues Manuela fue una de las primeras personas que realmente me han marcado mi manera de plantearme muchas cosas. Me dediqué al parto, porque me iba con mi mami a partear y ella me explicaba y yo le oía e iba aprendiendo hasta que ya llegó el momento en que atendí el primero. Salí muy bien y ya pues no tengo número de hijos de los que haya sacado. Yo creo que pasan 1 millón de hijos. Y me ha ido muy bien. Y lo que no cree usted es que en todos esos niños que he sacado se me ha muerto uno. No se me ha muerto más. Y cuando salió, pero le salieron dos cosas aquí, dos cachos. Y se puso horrible, la gente le tenía miedo. Y la mamá también se murió y se desfiguró mal. Ese es el único susto que he tenido en el parto. De ahí para allá, mi Dios me ha ayudado. Todos los he sacado bien. En el campo, ustedes lo entienden, somos penosos o son penosas las mujeres. Entonces, ya tienen esa confianza con la viejita negra. Entonces, les da pena ir allá y buscan la viejita, porque yo ya las conozco casi a todas aquí. Entonces, por eso es que ya algunas van, que yo la saque, aunque a veces pues yo les cobro su pesito, pero unas me pagan, otras no, pero y allá donde ustedes es gratis, pero la pena, vergüenza, por eso es que ya no van. Bueno, Manuela es un trozo muy corto y me da un poco de vergüenza enseñar esto porque hace mucho tiempo, pero creo que es interesante porque ella trabajaba en Puerto Saija, en Colombia, en, bueno, en una zona afectada por las guerrillas, bueno, por las FARC en ese momento. Ahora sigue en conflicto, aunque digan que no, pero ya no son las FARC, sino que son grupos paramilitares los que están. Pero bueno, el caso es que ella trabajaba en, bueno, vivía en Puerto Saija, y Médicos Sin Fronteras llegó a Puerto Saija y a otras veredas del Pacífico colombiano porque toda esta gente no tenía acceso a la salud, ¿no? Entonces, Médicos Sin Fronteras llega allí y entre muchas de las cosas que hacen es bueno, intentar reducir la mortalidad materna, diciéndoles a las mujeres que lo que tienen que hacer es irse a hacer los controles en el centro donde trabajaba Médicos Sin Fronteras, y tienen que parir en el centro donde trabajaba Médicos Sin Fronteras. ¿Qué pasa?
que Médicos Sin Fronteras trabajaba 3 semanas en esta vereda y después cambiaba de vereda. Y había 2 semanas que Médicos Sin Fronteras no estaba. Entonces, fuera de cámara, esta mujer me contó, yo aquí tenía 22 o 23 años y era la primera vez que alguien me criticaba a Médicos Sin Fronteras. Yo decía, ¿pero cómo puede criticar a Médicos Sin Fronteras? No me estaba criticando, o sea, ella lo que criticaba era, bueno, vienen Médicos Sin Fronteras, vienen chicas que están recién licenciadas, que a lo mejor han hecho, no sé, 2 años de partos en su vida, me vienen a contar cómo tengo que hacer los partos y ella decía, yo entiendo las medidas de higiene, todo esto, ella estaba como muy, ¿no? Dan unos kits a las parteras, ella utilizaba todo esto, pero lo que no pueden hacer es decirles a las mujeres que lo que tienen que hacer es ir a parir al ambulatorio, porque las 2 semanas que no están ellos, las mujeres cogen miedo y no quieren ni parir en casa y no pueden parir en el ambulatorio. Esto es una anécdota porque luego lo solucionaron, pero era como la primera vez que yo veía que, bueno, que a lo mejor las prácticas occidentales que cuando tú llegas a un país les impones, o sea, ellos después hicieron las charlas, formaron a un montón de parteras, les enseñaron cómo utilizar las herramientas del kit para que los partos fuesen higiénicos, o sea, no es que Manuela hiciese los partos perfectos, pero lo que sí que tenían las mujeres era una confianza con Manuela, con la manera de hacer los partos, que Médicos Sin Fronteras de repente llega, les dice que no es higiénico y que tienen que ir al centro de salud. Entonces, bueno, se generó ahí un conflicto entre Manuela y las parteras y Médicos Sin Fronteras que yo creí que era muy interesante de contar, ¿no? Entonces, bueno, yo seguí trabajando con Médicos Sin Fronteras, pero siempre me quedó esta historia en la cabeza, de hacer algo más allá, de simplemente entrevistar a Manuela 10 minutos delante del centro de salud y pasar 3 días con ella, ¿no? Entonces, cuando ya dejé de trabajar para Médicos Sin Fronteras, le planteé a Marta, oye, ¿por qué no hacemos un proyecto con las parteras colombianas? Pero pasaba un poco esto que os contaba, ¿no? Que hacer un proyecto solo con las parteras colombianas, a lo mejor no había estos vínculos entre población. Mientras pensaba este proyecto, me fui a Sudán del Sur, bueno, país más joven del mundo, hasta que Cataluña se independice. No, es broma. No quiero meterme en política. No quería hacer la broma, siempre me sale. Me fui a Sudán del Sur, se independizó en 2011, en 2013 estalla el conflicto. De hecho, si habéis leído el folleto, uno de los países que queríamos hacer es Sudán del Sur, veréis que lo hemos cambiado. Pero bueno, en Sudán del Sur yo veo como muchas mujeres se mueren de parto, ¿no? Concretamente veo una morirse delante mío de parto. Y justo llego de ese viaje y una amiga, una de mis mejores amigas, me dice que ella va a parir en casa porque no cree en el hospital. Y claro, yo ahí ya dije, bueno, ya tengo proyecto, ¿no? Porque, o sea, yo he estado en 3 sociedades donde el acercamiento al parto es muy diferente. Todo el mundo tiene sus razones y para llegar ahí, pero yo esto tengo que contarlo de alguna manera, ¿no? Sin posicionarme, pero contar lo que está pasando. Porque, bueno, ahora Marta os contará un poco, ya me estoy enrollando mucho, mira que lo mío es la foto, ¿eh? Pero, ella os contará un poco qué es lo que estamos haciendo en España, concretamente en Barcelona, pero sí que vi que estos 3 contextos, las realidades eran muy diferentes, ¿no? En Colombia existen las parteras tradicionales, como Manuela, después os hablaré yo un poco más de qué son las parteras tradicionales en Colombia y la importancia que tienen dentro de la sociedad, pero existen las parteras tradicionales, hay muchísimas mujeres que tienen acceso a la sanidad en Colombia, otras no, ¿eh? Pero hay mujeres que tienen acceso a la sanidad en Colombia, pero ellas quieren parir con su partera tradicional porque son las que les ha, las que han traído, pues Manuela decía, no sé si en este corte de vídeo no, pero yo he traído a mujeres que ahora son abuelas y he traído a los nietos también. Colombia es una sociedad que a los 35 años yo ya podría ser abuela, cuando les digo que no he parido me dicen que voy muy tarde. Sí, esto de hecho cada vez que vamos tenemos que explicar, pero ¿cómo que habéis pasado los 30 y no tenéis nietos? No, nietos no, no tenemos hijos. ¿Cómo no tenéis? ¿Pero por qué? ¿Qué tenéis mal? Sí, todo. Me he perdido ahora. Perdón, si tú haces estos carrillos, yo también.
Bueno, total, que decidimos contar Colombia, relacionarlo con Barcelona, que está en un momento muy, bueno, España en general, pero Barcelona, que es lo que más conocemos, en un momento muy interesante porque hay muchísimas, bueno, muchísimas no, pero hay mucha gente que se plantea no ir a parir al hospital porque no, bueno, porque quieren un parto humanizado. Y después yo digo, bueno, y falta el contexto de extrema necesidad, ¿no? Que en este caso, por mi experiencia, es Sudán del Sur, pero Sierra Leona tiene la tasa de mortalidad materno-infantil más elevada desde el año 91. Entonces, la idea es hacer Sierra Leona para entender qué está pasando en un país como, bueno, en el país donde más mujeres mueren al dar a luz. Entonces, te dejo contar Barcelona. Y por esto se llama parteras, porque es que nos cuesta encontrar, aunque la idea la tenemos clara y lo que queremos es, pues, como trazar este hilo de unión entre tres contextos muy diferentes, tres de momento, si podemos añadir alguno más, pues ya lo miraremos, pero de momento estamos con estos tres. Y lo hemos centrado en parteras porque, para empezar, lo hemos llamado parteras porque hemos empezado en Colombia y allí son parteras, no son comadronas, que es una cosa, es un factor importante que hay que diferenciar, pero allí, de hecho, cuando fuimos, que fue el primer sitio donde empezamos, acababan de nombrar a la partería tradicional patrimonio inmaterial cultural del país. O sea, tiene mucha fuerza, tiene mucha presencia en Colombia. Esto lo cuentas ahora después. Yo me centro en la parte de Europa. A raíz de lo de esta amiga que decía que quiere parir en casa, nos llamó la atención, ¿no? Porque acostumbradas a esos contextos, habiendo visto estas historias, y desde el desconocimiento más absoluto para empezar, porque no, bueno, al final ocurre mucho que si no estás metido en un tema no te informas, no entendíamos esto del parto en casa, porque yo personalmente me imaginaba esto como con un tutorial de YouTube en tu casa y tira, y evidentemente no, o sea, hay muchos matices. Hay casos muy extremos de estos que también podemos hablar si queréis más adelante, pero decidimos centrarnos en Europa porque vimos que había una tendencia, que mujeres en distintos países estaban reclamando cada vez más esta opción de tener a sus bebés en casa. Lo que vemos dentro de Europa son como tres vertientes. Hay unos países donde está prohibido, como la República Checa, o sea, allí te enfrentas a multas y a penas si eres un sanitario que atiendes este tipo de partos. Luego están los sitios donde está regulado, como por ejemplo Holanda, que fue otro de los contextos que también nos planteamos hacer, porque hasta hace muy poco era el paradigma de esto dentro de Europa, de la Unión Europea. Porque allí es uno de los países donde más mujeres optan por esta práctica porque forma parte del sistema público de salud. O sea, si una mujer decide parir en casa, tiene una ambulancia en la puerta, tiene personal sanitario, o sea, está muy implantado y nos parecía muy interesante. También estaba la opción de Reino Unido, que allí también está regulado y allí lo que hay es más una tendencia de casas de parto, que esto es como un punto medio, son espacios separados de la zona puramente obstétrica, digamos, pero atendidos por comadronas, entonces tienen esa parte humanizada del parto que están reclamando muchas mujeres, que no es el parto en casa, sino la parte de humanizar el parto, pero está muy cerca del hospital en caso de que haya cualquier complicación, cualquier problema. La tercera opción sería la de aquí, que no está regulado, pero está tolerado. Entonces, hay partos en casa, ocurren, pero están fuera de momento del sistema. Sí que es verdad que en España sigue siendo una opción minoritaria. De media, los estudios contabilizan unas 800 mujeres al año que optan por esta práctica. También es verdad que España es uno de los países con menor tasa de natalidad. Entonces, bueno, las cifras también siempre hay que mirarlas desde todos los puntos de vista para no dejarse llevar por unas o por otras. Y también es verdad que no hace tanto el parto en casa era una opción muy normal. O sea, madre, la generación de mis padres, mucha gente nacía en casa, o sea, no ha llovido tanto. Entonces se sigue viendo, hay mucha gente que sigue viendo el parto en casa como una vuelta hacia atrás. O sea, si hemos evolucionado, si ahora tenemos acceso a todo el sistema sanitario, ¿por qué vamos a volver para atrás? Entra la parte de desinformación, la que yo os decía, por ejemplo, que tenía y que consideraba que lo del parto en casa era una opción antisistema llevada al extremo. Hace poco salió, de hecho, una noticia de unos padres en Canarias que un juez ha decretado que son culpables por homicidio
de su hijo porque murió. Nació en casa sin ningún tipo de asistencia profesional de ningún tipo. Y luego en esta parte en España entra también otro factor que hace que no participe tanta gente, que es el económico. Las asociaciones con las que hemos tratado nosotras, vemos que más o menos el coste oscila entre los 2.000 y 2.500 euros. Entonces, tampoco se lo puede permitir todo el mundo, al final es un factor añadido. Sin embargo, pese a todo esto, nos llamó la atención que en Cataluña sí que empezaba a haber como un pequeño repunte de mujeres que estaban reclamando, demandando, estaban pidiendo el parto en casa, y nos preguntamos por qué, por esto. O sea, su amiga no era la única, había mujeres que lo estaban solicitando. Entonces, ¿por qué? Si tienes hospitales muy cerca, si puedes acudir, si tienes todas las facilidades, ¿por qué arriesgarte, ¿no? Al final es un momento muy delicado y fue cuando nos metimos a investigar toda esta parte. La Consellería de Salud de Cataluña, de hecho, estima que el 12% de las madres optan por parto natural. Que aquí entra otro de los matices. Las mujeres con las que nosotras estamos trabajando, no es el parto en casa por el hecho de parir en casa, en su casa, sino la parte de que sea natural, que no haya intervenciones que no sean necesarias, porque aquí entra también el exceso de uso de cesáreas, de oxitocina, cuando no es necesario, según estos estudios, etc. Y nos hablaba mucho de la violencia obstétrica. Ellas se sentían que en el momento del parto, hemos usado antes una expresión que no es la primera vez que la escucho, que se sentían como una vaca, como un animal que llegaban allí a parir, sacaba el niño, venga, siguiente, que tenemos la cadena de partos. Entonces decidimos quedarnos en esta parte, en Cataluña, por esto, porque estaba siendo un momento muy interesante de auge. Y no solo de auge de demanda por parte de las mujeres, sino también empezaba a haber respuesta de oferta. Es decir, las instituciones vieron que estas mujeres estaban pidiendo esto o estaban optando por este tipo de partos en casa y también se preguntaron por qué. Entonces, en verano del año pasado, la Generalitat anunció que iban a abrir 7 casas de parto en toda Cataluña, en toda la región. Ya hay un par en marcha y, de hecho, en diciembre nació el primer bebé en una de estas casas de parto, que es un poco siguiendo el modelo de Reino Unido que os he comentado antes, que, de hecho, hay muchas chicas allí, muchas estudiantes que miran hacia allí, que van a estudiar a Reino Unido y que lo tienen como lo que a ellas les gustaría aplicar, por lo que nos van contando. A raíz de esto, nosotras decidimos trabajar con una asociación en Barcelona, que es una de las más activas, de las más populares, de las que tienen más mujeres, que se llama Nesa Casa, Nacer en Casa, que es una asociación que fundaron en 2012 tres mujeres, tres comadronas, que estaban cansadas, que no estaban conformes con el tipo de trabajo que les hacían hacer en el hospital, por esto de que decían que el trato con las mujeres era muy de cadena. Bueno, la siguiente, porque no había tiempo, porque había exceso de mujeres o lo que fuera. Decidieron montar esta asociación. Y con ellas hemos seguido desde que empezamos. Con ellas llevamos algo menos de un año, ¿no? Yo creo. Y hemos seguido a varias mujeres y yo quería resaltar dos ejemplos de todas ellas. Una es Cristina, que estuvimos con ella, fue la primera que hicimos. Ah, mira, justo es ella. Ella es Cristina. Cristina, la de la barriga. No tiene pérdida. Cristina decía que ella tuvo más claro que quería parir en casa antes incluso de saber que quería ser madre. Esta es una frase que me dijo y le sigo dando vueltas. Pero se entiende cuando sabes que Cristina, de hecho, tardó, porque cuando decidió que quería ser madre ya había pasado los 40 años, no tenía pareja en ese momento, pero decidió que no podía esperar más y se lanzó a la piscina. A mí me llamó mucho la atención cuando me lo contó al principio, porque lo veía como un caso muy de riesgo, más de 40 años, pero salió, de hecho, hace unos meses un estudio de la Agencia Estadística Europea que dice que, os lo voy a leer porque no me quiero equivocar, España fue en 2005 el segundo país con más madres que tienen el primer hijo a partir de los 40 años. O sea, no era un caso tan raro. Pero sí que es raro, sí que me llamaba la atención que aceptaran que fuera un parto en casa, porque las asociaciones estas suelen curarse bastante en salud, con sentido, con razón, y no aceptan embarazos de riesgo. Hacen un estudio desde el principio, hacen un seguimiento desde el principio, y si ven que hay algún problema, suelen decirles que no.
El caso de Cristina acabó en el hospital. Estuvo toda la noche, ¿no? Llegamos y sería como final de la tarde. Estuvo toda la noche tratando de, bueno, de dilatar y todo. No lo consiguió y de, pues al amanecer, sería por la mañana, decidieron trasladarla al hospital. Es un caso que incluimos y que contamos para subrayar lo que decíamos al principio. La idea es mostrar esta opción en diferentes contextos. O sea, no, no es un alegato a favor ni un ataque en contra. Porque el otro caso que quiero contar, que no sé si hay fotos, es... Bueno, de hecho, el caso de Cristina, este es el momento que le dicen que no está dilatando y que tiene que ir al hospital. Que esto sí me pareció a mí un poco... Porque se va al hospital con el coche la comadrona, cuando están subiendo al hospital chocan el coche, que yo iba en la moto y decía, me cago en la... Y este momento, espera, o sea, en el caso de Cristina, yo cuando, bueno, o sea, yo tengo mis dos padres médicos y cuando mi amiga, que yo acaba de llegar de Sudán del Sur, me dijo que quería parir en casa, le dije que estaba colgada. Luego, después de un año de trabajar con las mujeres de Nesha Casa, yo entiendo, bueno, no me quiero posicionar, pero puedo entender por qué hay mujeres que están reivindicando el parto en casa y lo desinformadas que estamos las mujeres que no nos hemos informado previamente de todo lo que se hace en los hospitales. Pero en el caso de Cristina, cuando contactamos con esa casa, pedimos, queremos un caso extremo. O sea, queremos ver un caso, bueno, que no sea una mujer de 25 años, súper sana... porque no queremos que se vea solo la parte bonita de dar a luz en casa. O sea, queremos contar todo, ¿no? Porque al final cuando estás haciendo un proyecto así, y en este, hoy estamos hablando aquí como un proyecto periodístico y hay muchas comadronas, o sea que podéis decir todas las cosas que estamos diciendo mal, pero normalmente yo estas charlas me gustaría hacerlas con alguien experto para que diese la visión médica, ¿no? Pero este proyecto nosotras lo hacemos como está pasando esto. O sea, hay mujeres que están reivindicando tener partos humanizados porque no se está recibiendo en los hospitales el trato que queremos. No en todos, pero en muchos, ¿no? Entonces, en el caso de Cristina pedimos un caso bueno, una situación extrema porque Cristina, a mes de, o sea, no solo es que tiene 44 años, es el primer hijo, es que... es inseminación artificial y el óvulo no es suyo. O sea, al final, o sea, no, no, esto, o sea, bueno, no sé, esto lo sabréis mejor vos, o sea, ella lo único que hizo es vivir el proceso de embarazo, pero todo, no, es todo inseminación. Entonces, cuando ella estaba de parto, bueno, cuando ella se pone de parto, de hecho rompe aguas sucias, que esto yo siempre había leído, que cuando rompes aguas sucias tienes que ir corriendo al hospital. Rompe aguas sucias un sábado, no se pone de parto hasta un miércoles y el miércoles por la noche, pues bueno, están toda la noche, bueno, se puso de parto el miércoles por la mañana, nosotros llegamos miércoles por la tarde y el jueves por la mañana le dicen, es que tienes contracciones, estás dilatando, estás dos o tres de dilatada, o sea, es que no, esto no funciona. Y lo bueno de estar en una ciudad como Barcelona y tener un parto en casa es que tienes un hospital al lado y si se te complica puedes ir y acceder al hospital. Lo malo, según mi punto de vista, es que todo esto se tiene que, bueno, o sea, debería estar metido en el sistema de salud porque no puede ser, ¿no?, que te vayas en coche al hospital y choques el coche. O sea, este es el puntito que yo dije, ostras, ahí sí yo sufrí un poco. Pero cuando yo llegué al hospital con Cristina y yo estuve en la cesárea con Cristina y, claro, el cambio radical de estar en su casa con la gente que quería, con su hermana, ella es madre soltera, estaba con su mejor amiga, su hermana, dos comadronas, a meterse en el hospital, hacen salir a todo el mundo, solo podía estar una persona... le empiezan a pinchar, bueno, a meter oxitocina, ella no quería. Primero ella dice que no quiere cesárea, al final asume la cesárea. Bueno, fue de hecho, Cristina todavía, bueno, la seguimos viendo, Brenda nació el 6 de julio, o sea, casi hará un año ahora, y ella todavía habla mucho de ese momento, ¿no?, de que a lo mejor no estaba preparada psicológicamente para que no parir en casa.
Sí, porque de hecho ya lo dicen, porque no es el único caso, hemos visto más casos que también otro que acabó en hospital. De hecho, las fotos siguientes que veis es de Chey, que también acabó en el también acabó, y además su caso sí que fue mucho más sorprendente porque era una chica muy joven, que en principio no tenía ningún tipo de complicación y fue un poco raro, no se lo esperaban. Y las dos hablaban después de que les había quedado algo como una sensación de que no habían acabado el proceso, porque se habían mentalizado mucho de que iba a ser en casa, de que iban a tener que dar explicaciones a todo el mundo porque todo el mundo les iba a preguntar. Pero de alguna manera, aunque las comadronas sí que les habían contado que existía este problema, este riesgo, porque de hecho en todas las visitas que hacen repasan el plan de evacuación, digamos, o sea, les obligan el día que te pongas de parto, o sea, cuando veas que se aproxima la fecha, asegúrate de que uno tienes un coche tuyo en la puerta por si hay cualquier complicación, tienen medidas las rutas más rápidas al hospital, o sea, sí que les cuentan esto, pero ellas creen que no es necesario y de hecho ahora están trabajando, están formando grupos como de ayuda psicológica para ayudarles a pasar el proceso, porque es verdad que bueno, lo que seguimos hablando con ellas es un shock. O sea, no, como que se centran más en la parte de tengo que ser fuerte porque voy a hacer esto en casa y no sé qué, y no se centran tanto en este apartado. Que es verdad que también hemos hecho casos de mujeres que ha salido bien, que era el caso que iba a contar, y ahora si queréis volvemos a este, que es el de Sonia, que su caso además es significativo, ella está en la treintena y tuvo al hijo, era su segundo hijo. Entonces, ella optó por hacerlo en casa porque con el primero había sido en el hospital y había tenido este trato del que hablábamos antes. Ella decía que no se había sentido cómoda, que se había sentido como un animal allí, no le gustó. Entonces, tenía muy claro que el segundo, si volvía a tener otro hijo, sería en casa. Y en este parto yo estuve y fue muy bien, fue bastante rápido, no hubo complicación de ningún tipo y ahí estaba con el niño estupendamente. Pero nos interesaba mucho esto, mostrar que puede pasar de todo, o sea, que están todas las opciones en la mesa, porque lo que queremos mostrar es, o sea, lo que nos llama la atención es porque hay mujeres que piden, que solicitan este tipo de partos y por eso, bueno, queremos subrayar mucho eso, que se trata de un proyecto periodístico que está en proceso porque con estas madres seguimos hablando y seguimos quedando con ellas y queremos conocer a más madres y seguir ahora todo el caso de las casas de parto que se están abriendo, que nos parece muy interesante, porque es como la respuesta oficial a esta demanda de la sociedad. Entonces, el hecho de que a nivel público se haya optado por hacer algo nos parece muy interesante como informativamente para seguirlo. Sabemos que hay mujeres que optan por esto, ¿por qué? ¿Qué quieren? ¿Qué pasa? A lo mejor esta no es la opción, pero bueno, vamos a empezar a dar una respuesta. Y de hecho yo creo que es muy interesante también, yo he hecho reportajes de niños muriéndose de hambre, que yo creo que es lo más duro que yo he visto, quizá porque fue lo primero que hice, pero no hay tema que le haya indignado más a mi padre que este del parto en casa. Que yo le dije, papá, ya tienes cojones, ¿no? No hemos discutido nunca tanto como este tema, y bueno, no sé, mi posicionamiento tampoco es sí o no, ¿no? Entonces yo sí que creo que es un tema que es muy interesante hablar porque, bueno, nosotras, por ejemplo, ¿no? Dicen que a veces tener vinculación con el tema que estás haciendo pues es bueno o es malo, no sé. En este caso nosotras dos estamos en edad de poder ser madres, tenemos muchas amigas que están siendo madres y yo me doy cuenta que estaba súper desinformada. O sea, yo, si no llego a hacer este proyecto, seguramente pues hubiese ido a la clínica donde trabaja mi padre y no hubiese dicho nada y pues me hubiesen hecho lo que hubiesen querido, ¿no? Entonces, también yo creo que es interesante hacer proyectos así y crear mesas de debate un poco más con expertas, no solo nosotras dos contando esto desde la visión periodística, porque sí que creo que es un tema que se tiene que hablar y informarnos nosotras sobre todo, ¿no? De hecho, al acabar el turno de preguntas, igual os preguntamos nosotras a vosotras. Pero no, porque de verdad nos interesa mucho seguir conociendo opiniones, porque es un tema muy amplio, entonces veo, bueno, tenemos comadronas jubiladas, tenemos comadronas que entiendo que están más lejos de la jubilación por la edad nos interesa mucho conocer los puntos de vista, cómo lo veis. También nosotras aquí nos estamos centrando en Cataluña, que nos pilla más a mano, evidentemente, pero sobre todo por esto que os comento del momento informativamente interesante. Pero
aquí en País Vasco, pues yo no sé si es muy diferente. Bueno, luego, vamos, que en el turno de preguntas os preguntaremos, nosotras a vosotras. Bueno, paso a Colombia un poco, que seguro que os pilla más lejos. Y, bueno, en Colombia, sobre todo, Colombia tiene como los dos extremos, ¿no? Que esto pasa muchísimo también. De hecho, antes no os he enseñado este gráfico, sí que os he enseñado esto que os he puesto mientras Marta hablaba, es bueno, el ratio de mortalidad materna, que seguro que las que sois comadronas sabéis, es, bueno, es la tasa que utiliza la Organización Mundial de la Salud para ver las muertes, bueno, para comparar entre países, ¿no? Entonces, yo creo que es muy interesante ver sobre todo estos 1.360 de Sierra Leona. En España son 5, en Estados Unidos seguro que habéis visto que ahora hay, bueno, está saliendo mucho en las noticias que el ratio este ha aumentado mucho entre la población negra y que lo relacionan muchísimo con la pobreza porque ellas no tienen acceso a al sistema de salud. Bueno, les pasa un poco como pasa en Sierra Leona, por supuesto, en algunas partes de Colombia. No tienen acceso al sistema de salud público, entonces muchas pues mueren al dar a luz, ¿no? Con el añadido que además en Colombia pasa al revés, las mujeres se embarazan muy jóvenes y paren muy seguido, pues en Estados Unidos van muy tarde y al no tener acceso a los controles ni al sistema de salud, pues están muriendo muchas. Muchas, no a estos niveles, pero sí que es verdad que últimamente lo sacaba el New Yorker hace un mes y era muy interesante y alarmante lo que está pasando en Estados Unidos. Bueno, esto es el ratio de mortalidad materna. Si veis, España y Colombia están bastante, o sea, bueno, no están igual, pero claro, comparado con Sierra Leona ha habido una bajada importante. Estos datos son de 2015, que si recordáis, 2015 fue el año de la epidemia de ébola. Se cree que esto en 2016 en Sierra Leona va a volver a repuntar porque la epidemia de ébola en Sierra Leona se cargó el sistema de salud y las más afectadas otra vez fueron las mujeres porque no se las dejaba acceder a los hospitales a dar a luz, por lo tanto tenían que dar a luz en casa. Al final de cuando os haya contado Colombia os contaré un poco por qué Sierra Leona, cuál es la situación allí, pero bueno, creo que es interesante y yo creo que esto va a subir un poquito. En Colombia, sobre todo, donde hemos trabajado es en esta zona, jolín, ¿por qué no va esto? Bueno, esto es la zona, la que está en rojo, que es la que bueno, de más necesidad, que es Cauca y Chocó, sobre todo, que son, bueno, como os comentaba al principio, pues las zonas más azotadas por el conflicto. Antes de las FARC, bueno, antes del acuerdo de paz, y siguen siendo las zonas más afectadas por el conflicto. Y es las zonas donde hay mucha parte de población afrocolombiana. Entonces, las parteras afrocolombianas se unieron, hoy de hecho cumple la asociación 30 años, se unieron en una asociación que se llama Soparupa, que es con las que hemos trabajado en Colombia. Con ellas, bueno, llevamos acceder a ellas fue dificilísimo, lo conseguimos al final. De hecho, Manuela, yo no lo sabía, pero pertenece, bueno, ahora ya que hemos seguido, pero claro, Manuela yo la conozco en 2008, ahora que hemos vuelto, vuelvo a preguntar por ella y, bueno, está muy, muy, muy viejita, ya no ejerce, pero forma parte de esta asociación de parteras afrocolombianas, que son las que ahora, después de la lucha de 30 años, han conseguido ser patrimonio inmaterial del gobierno, ¿no? Que eso significa, básicamente, que el gobierno las reconoce como profesionales y, sobre todo, que es lo más importante, ellas se reúnen una vez cada semana, los sábados concretamente por la mañana, y se les hacen cursos de formación, ¿no? Porque ellas en las parteras afrocolombianas la tradición se pasa de abuelas a hijas a nietas, pero como han visto que estas parteras están cubriendo mucha parte del sistema de salud colombiano, o sea, todas estas zonas que os enseñaba del Chocó y el Cauca, las mujeres paren con la partera por tradición, pero es que muchas zonas para llegar al hospital tardan 10 horas.
Entonces, cuando los partos se complican o el acceso es por ríos para llegar a Puerto Saija, que es el pueblo de Manuela, la primera parte que os enseñaba, tienes que ir 8 horas en lancha, entonces, y pagar la lancha. No es gratis la lancha. Entonces, estas parteras lo que se han convertido son en agentes de salud de estas veredas, muchas veces también cercadas por el conflicto, por lo tanto, ni que quieran salir van a poder salir. Entonces, bueno, pues por fin el gobierno les ha reconocido su labor y les está ahora sí que les están dando ayuda, reconociendo. Nosotras estuvimos el año pasado cuando les dieron el reconocimiento y ahora sí forman parte de un poco de este sistema de salud colombiano en la zona del Cauca y Chocó, porque en la Colombia urbana pasa al contrario. O sea, Colombia es un país que tiene una tasa de cesárea del 46%, datos de 2015. El estándar es entre 15 y 19%. Entonces, muchas mujeres te dicen que, bueno, que cada vez tienen más miedo a ir al sistema de salud porque no quieren cesáreas. Entonces, buscan a estas parteras afrocolombianas que ahora están reconocidas por el gobierno, por lo tanto, la gente con la que no conviven, empieza a confiar en ellas más que en el sistema de salud, que esto, bueno, porque no quieren cesáreas. Esto también pasó pasa en Brasil, en Latinoamérica es un gran problema, las cesáreas innecesarias, pero también en nuestro país la tasa de cesárea, no me quiero equivocar, pero creo que es un 25%, que es casi el doble de lo recomendado por la Organización Mundial de la Salud. Entonces, bueno, en Colombia lo que hacemos es seguimiento con estas parteras. Estas parteras... Te corto antes de que sigas, que también es importante, les dan el reconocimiento para reconocer su labor, porque más allá de la labor sanitaria que hacen, las parteras son líderes casi de sus barrios, de sus regiones. O sea, yo me acuerdo yendo según qué barrios, que no podíamos llegar uno concreto, el de Doña Choa, que estaba alejado, solo se podía ir en taxi o de hecho, Doña Choa así. Es la del cartel. Sí, exacto, la del cartel es Doña Choa. Bueno, pues este era uno de los barrios más peligrosos de Buenaventura, que es una de las ciudades a su vez más peligrosas de Colombia, y no nos querían llevar porque no se atrevían a ir allí porque había balaceras, tiroteos y cosas de estas. En cambio, en el momento que llegábamos allí e íbamos con la partera, tenías la mayor inmunidad a todo, porque ella sí que nos decía, aquí la cámara a lo mejor guárdala un poco, o el boli o no sé qué, pero... El boli no lo hacen guardar. No, sí, cierto, lo que guardaban era la cámara. Intentaba poner, pero no es la cámara. Pero sí que es verdad que son muy respetadas por todos. O sea, porque han parteado a casi todo el barrio, todo el mundo las llama mamá o cosas así. O sea, la reconocen como un miembro de la familia por la cercanía, pero también había grupos. A lo mejor pasábamos por la calle un grupo de chicos, de adolescentes, y ella nos decía después, estos son, que no sé qué, tened cuidado, pero a ella la saludaban y la respetaban como partera, o sea que tienen un papel que además va más allá de la mera ayuda sanitaria, y entre ellas se protegen mucho, y de hecho nos contó que contaban al principio, la primera vez que fuimos a Colombia las dos juntas para hacer este proyecto, fuimos un mes, y de ese mes, pues 3 semanas casi, fue solo para intentar acceder, porque se protegen mucho, porque había que pasar como filtros, y me parece muy bien, ¿eh? Porque teníamos que hablar primero con una, contarle todo el proyecto, lo que queríamos hacer, la idea, presentarnos nosotras. Bueno, vale, lo voy a hablar, lo pienso, no sé qué, y os decimos algo. Pasaban unos días y tenías que ir a contarle a otra. Y otra vez, y estas reuniones que hacen los sábados por la mañana para formación, también aprovechan para ponerse al día de las cosas, y tuvimos que ir a un par de reuniones a explicar qué íbamos a hacer, porque es un sistema muy... muy suyo, muy cerrado, muy protegido, pero que funciona, les funciona muy bien por esto. Y es en el caso de... Bueno, paro aquí para contaros quién es ella. Pero en el caso de las parteras... Bueno, trabajando con las parteras, sobre todo en Colombia, ves que realmente... Ay, perdón. O sea, ves que es territorio mujer absoluto, ¿no? O sea, las parteras, yo creo que no es que solo que sean líderes de comunidad, que... Para un periodista es perfecto entrar en determinadas zonas con un líder como una partera, porque accedes a muchísimos más temas más allá de esto. Pero es que además ellas son, o sea, a través de ellas, yo había viajado bastante a Colombia, no sé, 3 veces antes, o tampoco tanto, pero bueno, había estado en Colombia,
pero no he sido consciente de la violencia intrafamiliar que hay en Colombia hasta que he estado trabajando con las parteras. De hecho, seguramente a raíz de este proyecto saldrán otros, pero es que las parteras son las, son como las confesoras de las mujeres, son donde las mujeres van a contarles que el abuelo las ha violado, que, ese, que quieren abortar. Las parteras están en la posición de las parteras, es, son muy religiosas. No sé si habéis oído a Manuela, pero ella decía: Dios ha hecho que solo se me muera un niño, y además el que se me murió se convertía en diablo. Y por eso se murió, porque era el diablo. O sea, son súper creyentes las parteras, las mayores, muy creyentes, y no están nada a favor del aborto. Sin embargo, Asoparupa lo fundó. Asoparupa es esta asociación de parteras del Pacífico colombiano con las que estamos trabajando. Lo formó, bueno, quien pensó todo fue Rosmilda Quiñones, que es la madre de Lisette, que Lisette es esta chica, que es quien ha cogido el relevo de Rosmilda. Y lo que está haciendo Lisette yo creo que es muy interesante, porque tenemos la imagen de la partera colombiana, la viejita, como la que veíamos Manuela, ¿no? Y si veis la mayoría de fotos, pues son mujeres muy mayores que, bueno, que las hijas no han querido seguir la tradición, y lo que se está intentando es que las nietas, con este reconocimiento que se les ha dado y, bueno, con el reconocimiento que se les ha dado, vean en la partería una profesión pagada, porque también nos, en el testimonio de Manuela, ella decía: muchas vienen a mí, que ella, cuando dice las mujeres aquí son penosas, ¿no? Es penosas, como es de que les da vergüenza ir al hospital, pero ella en un momento dice: a mí me tienen que pagar un poquito, pero a Médicos, cuando dice a ustedes, es Médicos Sin Fronteras, usted, aunque a mí me tienen que pagar un poquito y ustedes lo hagan gratis, prefieren venir a mí. Esto puede ser anecdótico, pero lo que les pasa a estas parteras, que como son agentes de salud, están, yo creo que llevando, bueno, en el mundo rural, en Colombia, donde yo he estado en las zonas de conflicto, todo el mundo va a la partera. Sin embargo, no reciben ninguna ayuda, aún y con el reconocimiento, no reciben ninguna ayuda, o sea, no les paga nadie, y son las propias madres que tienen que pagarles. Entonces, esto también para ellas, todas son muy pobres, pero muy pobres, es que, bueno, nosotras cuando nos quedamos a dormir en sus casas, viven todas en una casa con, además tienen vidas súper complicadas, que si queréis luego entramos un poco, pero, bueno, viven como en una casa que es este tamaño y a lo mejor viven 8 personas en la casa durmiendo en el suelo. O sea, todas son, aún ni ser líderes de estar haciendo lo que hacen por la comunidad, no están suficientemente reconocidas. Lo que está haciendo Lisette es profesionalizar un poco la asociación, ir a reunir, bueno, ella sí que ha salido fuera, se ha formado, porque en Colombia tú puedes ser enfermera, pero no hay estudios de partería. O sea, no hay una, aquí tú estudias enfermería y luego te haces la especialización, ¿no? Allí no existe todo esto. Entonces, Lisette está intentando que las parteras se formen, que venga gente a charlar, que las muchachas jóvenes lo vean como una salida profesional para que no se pierdan estas tradiciones. Entonces, yo creo que este cambio generacional que está haciendo Lisette creo que es muy interesante para las parteras afrocolombianas. De hecho, ella es gran culpable, culpable en el buen sentido, de este reconocimiento por parte del gobierno. Sí, es la que lo ha batallado y la que está tratando. De hecho, organizan ahora, que estuvimos el año pasado, un congreso anual, ¿cómo es? Congreso Internacional de Parteras, que van parteras, la mayoría son de Colombia, de otras regiones, pero sí que van de otras zonas de Latinoamérica y alguna de... Había una chica de Valencia el año pasado, va gente de Estados Unidos, o sea que... Ella sí que está batallando mucho la parte de apertura, de profesionalizar, como decía Ana, de conseguir el reconocimiento, que de momento es más simbólico que otra cosa, pero que su idea es que vaya más allá. Está en contacto con organizaciones internacionales para tratar eso, de conseguir también ayudas. Porque, claro, efectivamente, como no reciben ayudas, ellas cobran de lo que le pagan las madres, las familias, pero es que estamos hablando de zonas muy, muy pobres, que ni ellas tienen dinero para dar, y las parteras hay muchas veces que casi ni se lo aceptan porque saben el sacrificio que les supone, o sea, en realidad es todo a nivel económico bastante complicado, y a mí me parece también sí, muy, muy interesante y muy importante todo lo que está haciendo ella. Es como la siguiente generación. Además de traer, o sea, las parteras, bueno, esto yo creo que en todas las partes que hemos trabajado con parteras, pero
no son solo las mujeres que están ahí cuando sale el niño, ¿no? Entonces, en Colombia, ellas les preparan todas las plantas. Bueno, esta foto, por ejemplo, esta era María, que es una partera que, bueno, ella tenía ahí sus botellas, ¿no?, que les prepara. Al final, bueno, yo no entiendo mucho de plantas, pero los probamos todos y es aguardiente. Básicamente, sí. Pero tengo que decir que la última vez que he estado, que es aquí, con Pachapasmo, que esta mujer es como muy simbólica en Colombia, ella, bueno, este día tenía 3 partos, mandó a 2 al hospital. A esta mujer que veis aquí con el vestido naranja, la mandó al hospital porque le dijo que era muy exagerada, que era muy pesada, que ella no quería, y que se fuese al hospital. Y la mujer le decía, pero que el hospital está 6 horas. Eres muy exagerada, vas a llegar de sobra 6 horas, vas a tardar 20 en parir, vete al hospital. Y la mandó al hospital, se quedó tan ancha. De hecho, ellas también se están profesionalizando. De hecho, Pachapasmo, ella no hace ningún parto si las mujeres no le enseñan los controles. O sea, ella obliga a las mujeres a ir a controles. Esto lo hace desde que hacen estas charlas los sábados y les han profesionalizado. O sea, ella quiere ver los controles para saber, o sea, si el niño viene girado o no. Ellas tocan la barriga y ya lo ven. Pero para ver la presión y otros factores, que supongo que una comadrona puede ver si la mujer está en riesgo o no, ella no atiende. De hecho, yo cuando estaba viviendo con ella, llega una mujer que, bueno, no sabía, bueno, ella decía que ya estaba por parir, y le dijo, bueno, ¿cuándo te han dicho que vas a salir de cuentas? Y ella dijo, no, es que no me he hecho ningún control. Y ella dijo, pues ya te puedes ir al hospital porque aquí yo no te voy a atender. O sea, ellas tampoco están arriesgando ahora mismo, ya tienen unas condiciones donde pueden, y unos conocimientos, yo creo, donde ellas son capaces de poder derivar a la gente a los hospitales. Aunque muchas no quieren, porque les da pánico las cesáreas. Sí, pero es uno de los requisitos que sí que está poniendo la asociación esta, por ejemplo, esto, que se hagan el control, que vayan con los papeles. Y el año pasado, en otro con María, con ella, de hecho, justo estábamos con ella y le llegó un mensaje al móvil que tuvieran cuidado porque había una mujer, una embarazada, que estaba intentando parir con una partera, pero tenía sida. Y a la primera se lo había dicho, le había dicho que entonces no podía porque era de riesgo, que en ese caso sí que tenía que ir al hospital, y entonces lo que había hecho era ocultarlo con las siguientes. Lo bueno de que sean una red y estén tan organizadas es que se evitan ese riesgo, ese susto, porque se estaban avisando unas a otras. Si os va una mujer que se llama no sé qué, tal, 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 tened cuidado, no, o sea, mandadla al hospital porque es de riesgo. O sea, eso no lo podemos atender con los medios que tenemos. Y eso es otro de los grandes avances, yo creo, de la asociación. María, para que os hagáis una idea, ¿cuántas veces la han secuestrado? Bueno, secuestrado, no, ya nos contaba. Bueno, secuestrado. Claro, en realidad no era secuestro, pero que estaba en su casa tranquilamente. Yo creo que sí, que secuestro. Era invitación. No, bueno, a ver. Ella estaba en su casa tranquilamente y fueron 3 veces miembros de las FARC, pero en ese momento ya no sabía que eran de las FARC, fueron personas, señores, de hecho, a decirle que les acompañara, que tenían un parto. Ay, pues sí, vamos, y es lejos, bueno, un poquito, pero bueno, pues vamos. Y claro, ya cuando has subido y bajado no sé cuántas montañas, llevas no sé cuántas horas andando, se ha hecho de noche, pero es muy lejos todavía, no, nada, ya aquí a la vuelta. Y entonces ya se daba cuenta de que sí, que aquí también se abre otro debate interesante, porque en teoría en las FARC no podían tener, no podía estar pariendo nadie, porque en teoría no podía haber ahí nadie embarazado. O sea que también es lo que contaba Ana, que el tema de las parteras en Colombia nos sirve para abordar un montón de temas transversales, la violencia, el tema de las familias, lo de las FARC. Pero sí, el caso de María era esto. Además, habían cogido confianza con ella porque les había gustado cómo trabajaba, lo que fueran, y sobre todo habían visto que era discreta, y fueron un par de veces más a por ella. Entonces, claro, a ella le dijeron que iba a atender un parto, y efectivamente, lo que no le dijeron es dónde, ni con quién. O sea, le vendaron los ojos, la llevaron. Pero ella lo cuenta como lo más normal del mundo, ¿no? O sea, me vinieron los hombres, me llevaron, me taparon los ojos, me llevaron andando no sé cuánto rato, y después ya me di cuenta que a lo mejor era un grupo armado. Ah, pues muy bien. Sí, de hecho dijo, bueno, yo sospeché ya cuando llegué allí y vi que había armas debajo de la cama de uno. ¿Sí? Dije, igual. Bueno, y María, de hecho, bueno, aquí en la imagen no se ve muy bien, porque, bueno, he hecho una selección bastante rápida, pero ella, por ejemplo, esto que veis es el nicho tradicional, que esto es otra de las cosas
implantado desde la asociación Asoparupa, que obliga, bueno, obliga, hacen que todas las parteras que están afiliadas a la asociación tengan en sus casas un nicho que le llaman nicho tradicional, que es donde las mujeres van a parir. Pero para que veáis un poco lo que os contaba antes de la diferencia, bueno, ellas, todas las parteras recibieron una camilla de estas de hacer masaje, no sé si las habéis visto, bueno, una camilla como esta donde está tumbada esta mujer. Bueno, pues ninguna de las parteras utiliza esta camilla para nada más que para tocar barrigas, porque dicen que es imposible poder tener un parto ahí. Entonces, hicieron estos nichos tradicionales que, como veis, todas los tienen súper bonitos y con todos los diplomas que les dan de los cursos y un montón de amuletos, pero luego donde paren realmente las mujeres es en sus camas. O sea, hicieron estos nichos porque también Naciones Unidas regaló las camillas a las parteras para que no pariesen en las camas, para ser más higiénico, pero ninguna partera que yo haya visto utiliza esta camilla para hacer partos, porque dicen que es imposible. Dicen que es incómodo tanto para ellas como para las madres, porque al final por altura, son camillas muy viejas. O sea, no hay ninguna. Además te lo dicen todas. No, si yo lo tengo aquí, había una, de hecho, que la tenía directamente para poner las cosas. No, que cuando fuimos lo ponía. Un momento, que monta el nicho. Y yo le dije, ¿pero dónde atendiste a la mujer ahí? Bueno, aquí en mi cama. Y dije, ¿y el nicho? ¿Y la camilla para qué la tienes? Bueno, es que esta camilla no sirve para nada, ¿verdad? No sé, y muchas tienen. Ellas, lo que sí que, por ejemplo, la Pachapasmo, que es de la que os hablaba antes, ella corta el cordón con bisturí, pero luego lo cortó con bisturí cuando yo estaba haciéndole fotos, y luego me dice, bueno, en verdad, yo casi nunca lo hago con esto. Yo, ah, ¿no? Bueno, es que esto me da un poco de cosa. Entonces, bueno, al final ahí ves un poco como lo que les están diciendo que tienen que hacer y un poco cómo les cuesta hacerlo, ¿no? De hecho, esto, perdón, te interrumpo, es un poco al margen, pero parte también de la idea de que este proyecto lo estemos haciendo tan de largo recorrido es para poder evitar estas cosas. Es decir, cuando vas a hacer un reportaje de lo que sea, si abordo a una persona ahora mismo por la calle, me va a dar una reacción mucho más, más brusca, más marcada, más medida de cómo es esa persona realmente. Nosotras cuando vamos intentamos pasar con ellas mucho tiempo, de hecho si podemos nos gusta quedarnos a dormir, hasta que llega el punto de que se olvidan de nosotras. Y actúan realmente como son. O sea, no nos escondemos debajo de la mesa para que no vean que estamos, sino que se han familiarizado tanto con nuestra presencia, con el clic de la cámara, con que haya alguien al lado tomando notas, que se olvidan y nos enseñan las cosas de verdad. Y por eso estamos también tardando tanto en hacerlo, porque tratamos de dedicarle tiempo y cuando vamos a Colombia, pues eso, pasar mucho tiempo. Claro, de hecho, por ejemplo, esta misma imagen, ¿no? Que esto, Doña Choa es la partera tradicional, que es la mujer que está como vestida de salmón en medio. La nieta es la que está formando para que sea partera. Bueno, ahora os explicaré cómo ha acabado esta historia. Y ella es como la nieta menor a la que Doña Choa no la deja estar nunca allí, ¿no? Esta imagen de la mujer espiando, de hecho, muchas parteras cuando te empiezan es como yo espiaba a mi mamá, cómo lo hacía, hasta que me dejó, tal. Claro, esto si no pasas mucho rato con ellas es imposible verlo, porque Doña Choa estaba todo el rato echando a la niña, que yo pensaba, no la eches, que yo quiero hacer esa foto. Hay un momento que ya pasas como, ya está, ya se han olvidado, y entonces ya empiezan a pasar cosas, ¿no? Y, por ejemplo, cuando Pachapasmo, la otra partera, me dijo, yo nunca corto con el bisturí, lo he hecho porque estás tú, pues pensé, bueno, pues chica, pues no me sirve para nada la foto, ¿sabes? Aunque te van a dar puntos en Asoparupa, pero a mí no me sirve porque no es lo que pasa en realidad. Entonces, también es muy importante por eso pasar tanto tiempo como el que pasamos con ellas. En el caso de Doña Choa, que es el barrio que os decía Marta, que donde los taxistas no querían llevarnos, de hecho nosotros no nos dábamos cuenta que era tan peligroso, pero esta vez estuvo, bueno, de hecho hemos vuelto hace 3 semanas, llamé a Doña Choa para irla a ver y me dice, no, es que me he tenido que ir a Cali, Cali es como la ciudad más grande al lado de Buenaventura, que es esta ciudad, bueno, peligrosa en Colombia, porque han asesinado habían asesinado al padre de la chica, que era su yerno,
O sea, habían asesinado al yerno y al hermano del yerno, o sea, como al tío de la chica, en ese barrio, ¿no? Entonces ella, pues ahora ya no es partera, bueno, no es partera, sí es partera, pero está en Cali porque han tenido que huir porque estaban amenazados de muerte toda la familia. Entonces es un contexto que donde estás hablando de partería, pero que detrás hay muchísimas cosas, ¿no? De hecho, yo la última conversación, bueno, no, una de las que más recuerdo, que yo le decía, Marta, ven, ven, pues yo no escribo, ven a escuchar esto, porque ellas saben que tú eres periodista, tú estás con ellas compartiendo mucho, y la violencia intrafamiliar, bueno, la violencia en Colombia es extrema, pero no solo de conflictos, es una sociedad que vive en violencia. Y bueno, estaban hablando las parteras de cómo matar al marido de una de ellas. Pero no, pero sí. Que le había puesto los cuernos. Y yo les decía, pero lógica. Yo les decía, yo soy periodista, estoy aquí escuchándoles. Bueno, pues que sepas lo que está pasando en esta sociedad. O sea, estaban hablando entre ellas de cómo matar al marido de una de las jóvenes. O sea, las viejas, bueno, las mayores, estaban hablando de ¿cómo la joven, a quién tenía que contratar la joven para que matase a su marido que le estaba haciendo los cuernos con la vecina? Y yo decía, pero esta gente, que no lo maten mañana, que yo soy testigo de esto. O sea, pero pasar tanto tiempo con ellas te das cuenta de realmente en qué sociedad estás trabajando, ¿no? Yo creo que es, ahora lo cuento aquí riendo, pero bueno, yo creo que es un deber nuestro cuando contemos el proyecto final, contar exactamente qué tipo de contexto, en qué tipo de contexto están trabajando estas mujeres. Claro, que hila un poco con lo que decíamos antes, o sea, la idea del proyecto no es a favor o en contra, es contar todo esto. O sea, es la excusa de hay una partera aquí, una comadrona en otro sitio, una midwife en otro sitio. ¿Qué significa? Porque esta mujer no es un trabajo de 9 a 5 que llegue, ficha y se vaya. O sea, vive en la comunidad, le afectan todas estas cosas. Y es muy, muy importante. Además, en esta zona en concreto, en Buenaventura, en todo el Valle del Cauca, había muchísimas, yo creo que casi todas las parteras con las que hablamos tenían una historia de desplazados. Ellas eran desplazadas de otras regiones a causa de la violencia. Pues siendo un país con una cifra tan elevada de desplazados, también es significativo y es importante que utilicemos esto como excusa para contarlo y para explicar toda esa parte. Ahora ya están pasando las fotos así, sí, random. Yo creo que ya podemos dejar preguntar, ¿no? Se le da bien a la chica lo de las fotos, sí, ¿eh? Yo creo que sí. Bueno, y de hecho, bueno, ya para que o sea, todas las parteras, bueno, la mayoría, con las que hemos pasado tiempo, por ejemplo, María, que es una de las parteras con la que más hemos compartido, ella vivía, solo para que, o sea, esta muchacha. Esta es la que se iba con las FARC, bueno, la que se iba, la que llevaban las FARC. O sea, ella vivía, ella sola, que ¿cuántos años tiene María? 70 y 70 y muchos. Ella vivía con esta muchacha que la abandonaron, la abandonaron y ella la encontró. Muchas parteras tienen a niños que han abandonado las madres, ya porque por violaciones y no los quieren, porque pues en el caso de esta chica pues nació como con un sufrimiento fatal, bueno, no sé, tenía un problema al nacer y era ciega además, y entonces la madre la tiró y entonces la partera se la encontró y se la quedó. Sí, había sufrido además un montón de abusos por sexual y abusos de su tío. Siendo muy, muy pequeña, entonces la madre no la quería y se la quedó la partera. También tenía esta chica, que no se ve bien en la imagen, pero es una chica que tenía una enfermedad que se llama huesos de cristal, que se le van rompiendo los huesos, pues la madre también le dijo a la partera que ya no lo quería y la partera lo cuidaba. Y también vivía con una mujer que... Con su hija, además que no trabajaba, o sea, tenía que mantener también a la hija, que además era madre a su vez, o sea, con su nieto. Y además con su hijo, que estaba casado y tampoco trabajaba, o sea, que también tenía que mantener a la nuera y además tenían otro hijo. O sea, en esa casa vivían, espera, 2, 4, 5, 6, 7, 8, 8 personas y entraba el sueldo de la partera, que ya os hemos contado cómo es, muy regular, y el hijo que de vez en cuando hacía alguna chapuza por ahí. También es significativo de sociedad y también queremos contar esa parte. No sé si nos estamos extendiendo mucho
con Colombia. También es la parte que hemos trabajado más, entonces es la que tenemos más avanzada y más asentada. A esto añadiremos después, que lo explico ya y así nos da tiempo también a poder preguntaros a vosotras. A esto queremos añadir Sierra Leona, que será nuestra, nuestra siguiente pata de, del proyecto, como os contaban al principio. De esta forma nos quedaría Colombia la tradición, España, Cataluña concretamente, la tendencia, moda tampoco lo quiero llamar, pero tendencia, y Sierra Leona, que es la cuestión de necesidad. Sierra Leona se enfrenta a una de las tasas de mortalidad materno-infantil más altas desde los años, bueno, la más alta desde los años 90 y no ha descendido. Y hubo una medida un poco polémica hace poco, bueno, en 2010, hace ya 8 años, que el gobierno trató para que esta cifra bajara, lanzó 2 medidas paralelas. Por un lado, prohibió a las parteras trabajar, a las Traditional Birth Assistant, que se llaman allí, las TBA, les prohibió trabajar y prohibió los partos en casa y la asistencia. Y por otro lado, que en teoría era una buena idea, facilitó el acceso a la sanidad pública, ofreciendo tratamientos gratuitos, acceso gratuito a clínicas, a embarazadas, a madres recientes y a niños recién nacidos. ¿Qué pasa? Que había clínicas y había acceso, lo que fallaba era todo lo demás, el nivel de infraestructuras. Entonces, aquí sí que pasa un poco pues, como lo que contábamos en Colombia. Si tú vives en la otra punta del país, por mucho que tengas una clínica gratuita, si no tienes forma de llegar, de nada te sirve. Entonces, sigues acudiendo a tu partera tradicional, que además es la persona a la que conoces, que esto es lo otro que no se midió con estas clínicas. Influye mucho el tema de la confianza. Ir con una persona a la que no conoces y generaba un poco de rechazo. Entonces, no ha funcionado tan bien como esperaban. Estamos pendientes de datos porque todavía no, no han salido, pero vamos, lo que va saliendo así a pie de calle es que no ha funcionado. Bueno, no, pero esto de hecho fue en 2010 y los datos últimos son de 2015, o sea que sí, los de 2015. Al final es que si tú prohíbes las TBAs, bueno, las Traditional Birth Attendants, que son como las parteras en Colombia, ¿no? Gente que lo hace por tradición, que no tiene formación, pero que es que son quienes lo hacen en las comunidades. Si prohíbes a esta gente y dices que tienen una, bueno, que las mujeres pueden acceder a la sanidad de manera gratuita, pero no hay sitio donde acceder de manera gratuita porque tardas 15 horas en llegar al sitio, bueno, pues la medida queda un poco coja. Es verdad que ahora estamos preparando el viaje a Sierra Leona y hay escuelas de midwife, de comadronas, desde hace nada, 1 año o 2. Entonces, ahí sí que se cree, bueno, se están formando como a 90 comadronas, pero es que es el doble de las comadronas que hay en todo el país, en donde sí que se cree que esta medida, Iván, la idea del gobierno es distribuir a estas comadronas entre el país, que no será suficiente, pero sí que será una medida de realmente meter a gente para que se atiendan a los partos, no prohibir a las que lo atendían, ¿no? Entonces, y bueno, evidentemente en Sierra Leona la epidemia de ébola, como contaba antes, ahora estaba buscando datos antes de venir y murieron 56 matronas. 56 matronas en Sierra Leona es casi la mitad de las matronas. Porque, claro, el ébola se transmitía bueno, tocando a la gente, entonces las matronas seguían atendiendo a las mujeres embarazadas, por lo tanto fueron uno de los principales. Bueno, de hecho murieron 200 médicos y 56 comadronas. Es muchísima la tasa, ¿no? Entonces, bueno, pues tiene, bueno, desde 1991, que tuvo la guerra durante 11 años Sierra Leona, y ahora con lo de la epidemia de ébola, pues todavía seguirá siendo, bueno, a lo mejor me equivoco, pero yo creo que seguirá siendo el país con esta tasa, bueno, con la tasa de mortalidad materno-infantil más alta, ¿no? Entonces, nuestra idea es ir a Bo, que Bo es la zona más rural de Sierra Leona, donde han abierto una de estas escuelas de matronas y ver qué está pasando ahí. Bo también fue uno de los sitios más afectados por el ébola. Yo, de hecho, fui a Sierra Leona a cubrir la epidemia de ébola y estuve en Bo. Y ahí es donde más médicos murieron porque era donde menos, bueno, médicos, personal sanitario, porque al final, porque no estaba preparado, es donde menos estructuras de salud hay, entonces cuando el personal sanitario iba a atender a los pacientes de ébola, se infectaban. Entonces, hasta que no llegaron las organizaciones, bueno, pues murió muchísima gente. Y
Yo creo que ya puedes preguntar tú. Sí. Bueno, en el turno de preguntas seguro saldrán más cuestiones. Yo quería preguntaros, de todos los meses que lleváis visitando diferentes países, bueno, tengo que comentar que aquí hay varios alumnos y me han dicho que antes de que os vayáis, Elena va a estar firmando ese justificante que necesitan los alumnos de asistencia, ¿no? Hola, Daz, vale. Porque también, aparte de comadronas, también tenemos alumnos y alumnas que están presentes hoy. Y antes de que se marchen todos, una pregunta. En todos estos meses que lleváis vosotras conociendo a estas parteras, conociendo a estas mujeres que ayudan a parir, pero también estas mujeres que depositan toda su confianza en ellas, bien por necesidad, bien porque no tienen otro recurso, vuestra perspectiva y vuestra mentalidad también ha ido cambiando, ¿no? No solo Colombia, Sierra Leona, sino también conociendo los casos de Barcelona. Hablabas tú de que tus dos padres son médicos y que también decías tú, Marta, que en un principio una mujer aquí de 30, 35 años, de 40, dependiendo de lo que haya recibido de información, decide una cosa o decide otra o ni siquiera se lo plantea. Vosotras, ¿qué habéis aprendido de todo este proyecto que no ha finalizado todavía? A mí, de hecho, esto es algo que me pasa, no sé si a menudo, pero bastantes veces, y me gusta muchísimo, que es que yo empiezo a hacer un reportaje, más pequeño, no tan grande de lo que sea, y voy con una idea de lo que creo que va a pasar, y cuando acabo se me ha caído por tierra, se le ha dado la vuelta, y resulta que es una cosa completamente diferente. Y cuando me pasa eso, en realidad me gusta muchísimo, porque significa que yo tenía unos clichés infundados o lo que fuera, y que gracias a esto me han cambiado, o que me he informado bien y que me he documentado. O sea, en realidad lo mejor que me puede pasar es que la idea que yo llevo se me caiga por tierra. Y en el caso de Barcelona me ha pasado. No, es verdad que no la tenía tan formada porque no tampoco había investigado mucho más y eso es un problema, claro. Yo la información que tenía era lo que me iba llegando de rebote de cosas, pero sí que me ha cambiado. Ahora entiendo, no sé si comparto, pero entiendo los motivos o por qué estas mujeres que yo no entendía por qué. Si habíamos avanzado y había hospitales, y ¿por qué querían volver atrás? Ahora veo que no es volver atrás, que es protestar por algo que se está haciendo mal, es dar un golpe en la mesa y pedir un cambio o algo diferente. Sí, porque también hablabais un poco del trato humano, o bueno, no sé si trato humano, sino de la humanidad que conlleva todos esos partos de Colombia, Sierra Leona, que igual aquí pues hay que avanzar o hay que cambiar el chip, no sé si sería posible. ¿Qué dices tú, Ana? Bueno, a mí me ha cambiado absolutamente, pero, o sea, yo creo que al final, una mujer embarazada no es una enferma, ¿no? Y entonces es lo que a nosotros nos han, bueno, yo al menos es lo que yo pensaba, ¿no? Y ver cómo se vive el parto en Colombia, que es la primera vez que yo vi partos que no eran cesáreas. Yo antes de estudiar fotografía y periodismo quería ser médico. ¿Veis la influencia de mis padres? Bueno, ellos querían que yo fuese médico. Bueno, entonces yo cuando vi el primer parto, que lo vi fuera de Barcelona, lo vi en Colombia, dije, ostras, esto es la hostia, ¿no? O sea, es precioso y a lo mejor no tenemos esta idea del parto. Eso no quiere decir que no tenga complicaciones, evidentemente un parto se puede complicar. Yo no tengo claro si nunca soy madre, ¿qué haré? Tampoco tengo claro si seré madre, o sea, ¿no? Pero es verdad que haciendo un proyecto y viendo estas realidades, evidentemente se te abre la cabeza, ¿no? Pero bueno, es no solo con esto, sino con todos los temas que hacemos, refugiados, una guerra. En una guerra ves que no hay malos y buenos, en Colombia ves que están diciendo que las FARC eran lo peor del mundo y a lo mejor, pues, no sé si lo que hay ahora es peor. Entonces, yo creo que, de hecho, para mí, es más allá de este proyecto, lo que engancha de esta profesión es esto, ¿no? Que se te caen las barreras, se te caen los mitos y conoces de primera mano lo que está pasando. El reto nuestro es contarlo de la mejor manera posible para que a la gente le enganche igual y le cambie igual, ¿no? Por eso que yo siempre he hecho proyectos mucho más cortos, mucho más de un tema,
Este es mucho más ambicioso y yo veo que hay cosas que no están cerradas, ¿eh? Y que falta muchísimo, porque al final yo, mi principal objetivo, bueno, creo que lo interesante es analizar lo que está pasando aquí, pero sobre todo es contar que se están muriendo mujeres de parto en el mundo. Entonces, todo este proyecto, para mí, la clave es contar que en Sierra Leona una de cada 17 mujeres se muere de parto. Entonces, si para ello tenemos que, y de hecho ese era el objetivo, lo que pasa que luego es súper interesante lo que está pasando aquí. Entonces, yo leí uno de los informes de la Organización Mundial de la Salud, que una de las expertas decía: vivimos en un mundo donde se está tratando a mujeres, o sea, donde hay bien mujeres que van a parir que se las trata demasiado, demasiado pronto, y hay mujeres que van a parir que no se las trata nunca y mueren, ¿no? Entonces, yo creo que este es el proyecto, ¿no? Más allá de lo que piense yo de si voy a tener el hijo, bueno, en casa o no, ¿no? Porque yo no me voy a posicionar en esto, aunque es verdad que me ha cambiado mucho y respeto mucho a la gente que tiene los hijos en casa. ¿Y después de Sierra Leona puede surgir otro país? Sí, por poder puede, pero de momento tenemos que conseguir Sierra Leona, que estamos tardando más de lo que queríamos. Bueno, también porque al principio iba a ser Sudán del Sur, que era mucho más difícil todo poder llegar y... Bueno, yo creo que es interesante hacer países. A mí me encantaría hacer Yemen, qué está pasando con los partos en Yemen y cómo se tratan los partos desde la perspectiva, bueno, desde la cultura musulmana, ¿no? Y otra de las cosas que salió a raíz de este proyecto, que yo creo que es muy interesante, es cómo están tratando en los hospitales de aquí, lo que pasa que se te iría ya al tema, a las mujeres musulmanas cuando van a parir. ¿Quién atiende a estas mujeres y qué está pasando con ellas? Porque también ha pasado, trabajando con Médicos Sin Fronteras, que se van a bueno, que en algunas ocasiones, yo adoro Médicos Sin Fronteras, no os creáis, o sea, yo critico, pero como alguien se meta con ellos. No, es broma, pero ha pasado que a veces se van, evidentemente en un contexto como Yemen, pues va quien quiere ir, ¿no? O sea, el cirujano o el ginecólogo que va a Yemen, pues a lo mejor es hombre y tiene que atender a mujeres musulmanas, pues que las mujeres musulmanas, si ven a un hombre, pues seguramente no quieren parir con él. Entonces, claro, es verdad que es un contexto de guerra que a lo mejor en ese momento han tenido que mandar de emergencia a un ginecólogo, pero es que la mujer no quiere parir con el ginecólogo, ¿no? Y esto que pase en Yemen es muy extremo y puede pasar, pero que pase en la sanidad pública española, pues yo creo que hay muchos temas ahí también. Bueno, si os parece, abrimos el turno de preguntas. Sí. Abrimos turno de preguntas. Y queremos saber qué es lo que pensáis, qué habéis reflexionado durante todo este tiempo. O que echáis de menos también, ¿eh? Ayudarnos, porque no es un proyecto cerrado, o sea, no. Reflexiones, críticas, todo lo que sea. Sí. ¿Qué os gustaría ver? ¿Qué no habéis visto? Espera, ¿eh? Va micrófono, Chomishkat. Que os agradezco mucho el trabajo que estáis haciendo y me gustaría que cuando lo finalicéis volváis por aquí y nos lo presentéis de nuevo. Pero a mí ha habido dos cosas que me han llamado la atención y desde luego una ha sido pues el índice tan altísimo que hay de cesáreas. O sea, yo es que me he quedado un poco horrorizada, ¿no? De 40 y tantos%, luego habéis dicho que en España el 25%, cuando, desde luego hace unos años, bueno, yo llevo 14 años jubilada, pero había un índice de 8 o 9% de cesáreas aquí en el hospital. Entonces, había habido un 12% y se consiguió bajar, y entonces me he quedado, a lo mejor es que en estos 14 años, pues es conveniente subir ese índice, ¿no? Pero yo me he quedado, no sé lo que dirán mis compañeras que han trabajado conmigo. Esa ha sido una de las cosas que me ha llamado la atención. Y otra de las cosas que me ha llamado la atención ha sido la primípara de 44 años, Cristina, que habéis dicho, pues a mí me da la impresión de que ella había centrado su, bueno,
seguro que no había centrado en eso la historia, ¿verdad? Pero en que te tenía que parir en casa, cosa que me parece muy respetable y que me parece estupendo si ella desea de esa manera, ¿verdad? Pero era un parto de alto riesgo, o sea, con 44 años, primer hijo, y además en esas condiciones que habéis comentado, que era una inseminación artificial, etcétera, pues me parecía, entonces, a mí me parece que el objetivo, que era confundir un poco el objetivo, o sea, a mí me parece que el objetivo tiene que ser parir un hijo sano, o sea, sea de una manera, de otra o de otra, o sea, eso será muy respetable, ¿no? Pero tener un hijo sano, ¿no? Entonces, que ella, pues, que el hecho de ir al hospital le supusiera un problema o a la persona que le fuera a decir, yo pienso que ella debía de haber estado mentalizada un poco que tenía muchos boletos para acabar en el hospital, ¿no? O sea, eso es importante. A mí me parece que lo importante es tener un niño sano donde sea, ¿no? O sea, y nada más, no quería decir nada más. Gracias. Gracias. Bueno, a nivel, sobre los datos de la cesárea, los datos que hemos dado son los generales, pero es verdad que de toda España el lugar donde menos se hacen es en el País Vasco. Sí. O sea que si miramos la cifra concreta, la verdad es que ahora mismo no la tenemos desglosada. 16 yo creo que era, pero lo compruebo. Aquí es donde son más bajas de todas. O sea que la cifra que hemos dado es la general que hacen de media, mezclando todo. De España, o sea, bueno, sí. Es la media de España. Exacto. De hecho, yo comparaba, porque hemos dicho, a ver dónde es de España donde menos cesáreas hay. Yo decía, seguro que es Cataluña. Pues no, es el País Vasco. Y es un 16, yo creo. Pero bueno, la OMS recomienda, no me quiero equivocar, entre un 15 y un 19 en todo el mundo. Entonces, bueno, no se dice mucho que hay muchísimas cesáreas que son innecesarias. Y por ejemplo donde trabaja mi padre, que no diré el nombre del sitio, pero no te pongas de parto un viernes por la tarde porque seguramente vas a acabar en cesárea, y eso está reconocido por médicos, ¿eh? O sea, no es que me lo invente yo. Entonces, de hecho, una de mis mejores amigas se puso de parto un viernes por la tarde en la clínica de mi padre, y yo llamé a mi padre, bueno, en la clínica de mi padre no, donde trabaja mi padre, y dije, oye papá, que te denuncio, haz por favor. No, y es verdad que esta tendencia que hay ahora, yo esto lo noto entre los amigos, bueno, amigos, o sea, entre los colegas de profesión de mis padres, que este proyecto, como decía antes, cada cena que voy con los médicos de amigos de mis padres hay polémica y mola, pero creo que lo que sí que veo es que haya mujeres que han decidido tener a los hijos en casa para reivindicar un parto humanizado o para un parto donde no se las trate, como decíamos antes, como vacas, o donde no se les diga que no griten tanto o tal, está haciendo replantear muchas cosas a clínicas como hablo de la de mi padre porque es la que conozco más, pero no están diciendo, ostras, pues a lo mejor tenemos que pensar un poco más en la mujer y menos en la hora que nos vamos a comer. Porque también, ¿en qué clínica del mundo? Bueno, o sea, cuando tú te imaginas que un parto puede durar 2 días, en pocos hospitales, bueno, no sé, vosotras conoceréis más que yo, pero yo en las casas hemos visto partos que duran 2 días, y en un hospital yo nunca he visto una mujer durante no dejan a una mujer, o según lo que yo he visto, no hay una mujer que esté 2 días con contracciones en un hospital. Bueno, gracias a Dios, pero tiene que poder decidirlo la mujer, no el médico. Sí, bueno, estuvimos en uno que fue el de Chase, que fue eso, fueron 2 días, llegamos, yo creo que era un jueves o un viernes, y hicimos noche, nos fuimos al día siguiente porque dijimos, vamos a dar un poco de espacio, volvíamos y seguía, o sea que ese fue, sí, que ahí fue cuando nos pusimos a echar cuentas, de hecho, que una de las quejas es el tema de lo que cuesta este tipo de atenciones de servicio en Barcelona. Claro, nos pusimos a echar cuentas de las horas porque las comadronas seguían allí todas esas horas, echando cuentas de lo que sería realmente si lo miráramos por horas, y dices, ostras, igual es hasta barato para lo que pagas y las horas realmente que están ellas. Pero sí, y en lo de tener un hijo sano, sí, efectivamente. Bueno, a nosotras nos sorprendió mucho este caso por eso, también fue el primero que hicimos y nos chocó aún más el que tuviera tantos componentes de riesgo y aún así decidieran seguir adelante. Es verdad que Cristina es muy atlética, o sea, tiene 44 años porque nos lo dice y lo pone en su DNI, pero parece más joven que nosotras de lejos.
porque se cuida mucho y todo. Pero claro, una cosa es la parte exterior, otra cosa es la parte interior. Que habla por ti, ¿eh? Cierto, yo estoy mucho más cascada que tú. Sí, mucho más. No, pero sí, o sea, al final yo creo que todas las madres con las que hemos hablado, y me imagino que en general la preocupación principal es esta, es que el niño sea sano. Pero en el caso de Cristina, esta frase que os he dicho, que ella tenía claro que quería parir en casa antes que ser madre, a mí me llamó mucho la atención cuando me lo dijo por esto, porque además no sé si esto me lo dice a lo mejor una madre que es madre, una mujer que es madre muy joven y que sí que tiene claro que quiere tener niños desde muy pronto, pero en su caso, que ni siquiera tenía claro que quería ser madre, que fuera tan tarde y esta fuera una prioridad, me... Parece que estaba pensando más en el parto que en el hijo, ¿no? Sí, a mí me llamó la atención, pero es verdad que, bueno, no sé. Yo noto, a mí me gusta mucho el deporte y ahora cuando viendo lo del parto, pero bueno, noto que es como un poco a ver si soy capaz de hacer, o sea, yo por una parte pienso, pero si me quedo embarazada, a ver si soy capaz de hacer, de parir así, ¿no? Porque cuando ves un parto así es brutal, o sea, yo es una de las cosas más, yo creo que me engancha este proyecto para ver más partos así, ¿no? Pero es verdad que se crea como una cosa en la mujer, como que si no lo consigues es que estás fallando no solo a ti, sino a tu pareja, a la sociedad y que un poco, ¿sabes?, este sentimiento. Y yo creo que esto es una cosa que se debería gestionar un poco mejor. Es un tema que da para mucho, ¿verdad? Porque ya. A mí me parece que lo importante es el nuevo ser que va a venir, ¿eh? Ese es el más importante. Sí. Y que venga lo mejor posible. Y entonces aquí estamos jubiladas hace mucho tiempo y yo me imagino, no he mirado para atrás, no he visto... Claro, las matronas que estaban se han tenido que ir porque se conoce que se les hacía tarde. Se ha tratado de humanizar el hospital. Cuando tú hablas, pues yo es que yo enseguida me hago la película y digo, ¡buf! Eso es una clínica privada. Sí, pero por ejemplo, ya lo has dicho. En el hospital privada, no pasa eso. O sea, hay que parir igual en domingo que en día festivo, que a las 3 de la mañana, que a las 3 de la tarde. Se pare igual, ¿eh? Y además ahora vamos, hay una juventud de... Bueno, el comadrón también se ha debido de ir, porque teníamos un comadrón, ¿eh? Y no pasaba eso, o sea, que la mujer lo aceptaba perfectamente. ¿Tú crees que ha cambiado mucho, ha evolucionado mucho la manera de parir en los hospitales? Mucho, mucho. Yo desde que empecé a trabajar, por Dios, pero bueno, podría contar en plan anecdótico, pero son anécdotas que no hay que decirlas. Y parían solas, y parían con gente desconocida. Y luego hemos conseguido, porque eso es verdad que hemos sido las matronas las que nos hemos preocupado, uh-huh. Y bueno, pues el que, oye, prepararlas, es muy importante. Pero eso de que el marido pase al parto, ni pensar. Pues no, pues tendréis que pasar por el aro. Claro. Hombre, pues han pasado y ahora están. Y si no quieres un marido porque no lo tiene, pues está su amiga o está su vecina, con la persona que ella tiene más confianza. Pero eso han sido luchas de ustedes, en parte. En general. Pedíais vosotras también. Por supuesto, pero la sociedad también, ajá. Porque las educábamos a las madres para que pensaran que era lo más bonito que se iba a hacer en este mundo, el parir. ¿Y qué más cosas han cambiado? Pues ha cambiado, ya no hay tantas, pues todo, yo creo que se ha ido, aquí me gustaría que hablaran los estudiantes, que habrá, ¿no? ¿Hay estudiantes o no? Sí, sí hay, pero les da un poco de vergüenza, ¿no? Pero hay, Tú eres comadrona, ¿no? Ah, no. ¿Eres estudiante? Bueno, pues es que es para mí... Bueno, yo solo decía que no sabía de dónde venían los niños y ya decía, enfermera, practicante y comadrona. Y ha sido, vamos, la suerte de poder trabajar que hubiera pagado por el trabajo que he hecho, yo hubiera pagado, porque es lo más bonito que se puede hacer. Pero hay que demostrar también a las mujeres, a vosotras que parece que os van a entrar ganas de parir, que no es por parir, o sea, es que es algo, vamos, divino para mí, que me suelen decir, idealizas el parto. Bueno, pues sí, señor, hay que idealizarlo. Y las utopías, pues sí, es verdad, pero es que se puede conseguir. Si no te pones unas metas, no lo consigues. Y a mí me parece que hay partos preciosos. O no hay nadie aquí que haya parido divinamente. Yo, por ejemplo,
A ver, tenía una ginecóloga que me decía, el parto puede ser lo más fácil del mundo y lo más difícil del mundo. Luego he llegado a trabajar en una sala de partos y es verdad, o sea, puede ser, yo por ejemplo tampoco estoy de acuerdo con arriesgar de esa manera la venida de un hijo, para nada. Yo tuve que correr con la hija mayor porque tuve una preeclampsia, me había preparado en unos, me hicieron una cesárea de urgencia. Y luego tuve los siguientes partos naturales, sin anestesia, porque todavía en el hospital público no se hacían epidurales, cosa que en mi hospital privado donde yo trabajaba se había pasado de dormir a la mujer entera, que eran unos partos, o sea, bárbaros, a hacer las epidurales. Y ahora se está volviendo a hacer esos partos maravillosos donde a la mujer le ofreces la bañera, todo tipo de unos partos mucho más humanizados y a la vez pues seguros, yo creo que más seguros. Me parece que, yo no sé si, creo que, por ejemplo, habéis expuesto, ¿no?, la zona, lo de Colombia, y habéis expuesto esto de Cataluña, ¿no? Pues yo veo que en Colombia pues probablemente pues pasa lo que pasaba aquí hace muchos años, las mujeres de los caseríos, pero es que había un nivel de mortalidad altísimo. Llegar a las cifras de mortalidad actuales es un proceso. Y luego está el otro extremo de lo que está pasando en Cataluña, que bueno, pues es que hay mucha, también muchos intereses, creo yo, ¿eh? Me parece que hoy en día, aquí actualmente los hospitales son de buena calidad, son humanos. Yo he tenido, o sea, yo he recibido de las enfermeras y comadronas una atención cariñosísima, y yo en lo que me ha tocado dar también he dado, o sea, Sí, yo no me meto con los hospitales, ni mucho menos, entre otras cosas porque no he trabajado nunca en un hospital y no tengo ni idea. Cuando has comentado que en la camilla que les ha dado, no quieren, no las usan, ¿no?, las matronas de allí, vamos a decir, o las parteras, que también es un nombre bonito, y entonces pasan a la cama, pero pasan a la cama no de su casa. Sí, bueno, sí, porque este nincho... O sea, que tampoco hacen el parto en domicilio. Hacen eso, el parto, muy bien visto, exacto. O sea, a mí me ha aquí parecido eso. Lo que hacen aquí son las comadronas, o sea, las parteras, bueno, las van a casa de la mujer, ¿no? O sea, en Cataluña, digo. Allí es la chica que va a casa de la comadrona. Ya, claro, pues evidentemente. Que ya cuando empezaron las matronas pues al pueblo, ¿no?, llamaban, pues se empeñó, esa mujer tenía que haber parido en su casa. Y bueno, pues una señora, me tocó a mí ese parto que fue un bombón, que fue precioso, que la señora estaba encantada. ¡Ay, qué suerte! ¡Ay, Pilar! Entonces le salió a decir la canaria. Pilar, que decía que me quedara en casa, menos mal que he venido, qué suerte he tenido. Y suena el teléfono. ¡Oye! Ahí está. Bueno, pues le dije, espérate un momento, que te vamos a pasar allí y vas a hablar con la comadrona. A ver, dile cómo has parido. ¡Oh, he parido maravilla! ¡Qué bien! Pues claro, porque resulta que la pobre señora vivía en unas condiciones, era de, no voy a decir de dónde, pero en malas condiciones. Económicamente estaba muy mal. Tenía bastantes hijos. Y estos 3 días, entonces estaban 3 días, estos 3 días que me voy a pagar y de hotel, no me los quita nadie. Estaba encantada. O sea, que las cosas... Sí, de hecho, una de las cosas que nos preocupa, bueno, una de las tantas cosas que nos preocupa ahora a la hora de encauzar el proyecto es efectivamente no caer en el riesgo de las generalizaciones, porque no queremos atacar a los hospitales. De hecho, en el caso de Cristina, que sí que acabó en un hospital, ¿no?, era su comadrona, era la... Suerte que estaba al hospital. Sí, porque... sí, sí. No, pero quiero decir, justo cuando ella llegaba, acababa el turno. Sí. Era la ginecóloga. La ginecóloga con la que había hecho prueba. Y la ginecóloga se quedó. Justo acababa su turno, ya se podía ir a su casa, pero vio que llegaba Cristina, la conocía, se imaginaría lo que pasaba porque ya sabía que ella quería parir en casa y se quedó. O sea que esto también queremos, cuando lo bajemos a tierra, matizarlo bien, porque no se trata de demonizar a hospitales, evidentemente, ni muchísimo menos. Es que vamos con mucho miedo con muchas cosas, porque como es un tema tan peliagudo... O sea, al final es una cosa que está pasando, ¿no? Es una realidad, que hay mujeres que... aún y teniendo los hospitales, ¿no?, y además públicos y gratis, deciden pagar 2.500 euros y parir en casa. Además, estas mujeres normalmente se informan por sus canales, pero son mujeres que
que leen, o sea, que tienen criterio para elegir parir en casa. Puede ser equivocado, no lo sé. Pero está pasando, que es lo que yo cuando discuto con los médicos, que está pasando que hay mujeres que están dejando de tener confianza en ir a los hospitales y eso es un problema. Ya está, entonces, no es meternos con los hospitales, ni mucho menos, al contrario, en el caso de Cristina, suerte que estaba Canruti, porque si no, yo no sé cómo acaba ese... Bueno, esto pasa en Sierra Leona y Cristina no lo cuenta, seguro. Bueno, de hecho, no se queda ni embarazada, porque no hubiese podido hacer las inseminaciones, o sea... que yo también queríamos poner este contraste tan bestia entre mundos, ¿no? Como una mujer de 44 años, inseminación, no sé qué, puede quedarse embarazada y en Sierra Leona, bueno, esto es impensable. 44 años, bueno, la edad de media de Sierra Leona son 46, o sea, imagínate. ¿Ves? Malísimo el deporte. Casi eso que me no me acompaña este a correr. Enfoque. Bien. Muy interesante este punto. El fofo está mejor. Vale. Siguiente pregunta. Yo he dado a luz en la puerta de la residencia de San Sebastián. Y mi marido recogió a la niña. Yo venía desde Navarra, desde Zumbilla, con dolores. Pero ni rompía aguas ni nada. Pero notaba que yo, se me adelantó el parto en 10 días. Yo notaba que iba a dar a luz. Entonces vine al hospital de aquí, a la residencia, y en la puerta de la residencia, y ya me prevení. En vez de ponerme, me puse una toalla que no estaba sujeta, o sea, que no había bragas ni nada. Entonces, cuando yo puse el pie para salir del taxi, salió la criatura en la toalla que mi marido la recogió. La envolvieron y ya está. Yo ni fui al paritorio ni nada. Mi niña, ¿ves? Hubiese salido en el periódico como salen ahora, pero entonces ya hace 50 años. Mi preocupación era el RH. Entonces era el RH. Y mi preocupación era el RH. Y yo decía, tengo el RH negativo. Y me le miraron y dijeron, no te preocupes porque tu hija no tiene negativo. O sea, que fue una lotería, ¿eh? Tenía permiso del médico para salir, por eso salí. Pero se me adelantó el parto. Ese mismo día iba a ir al médico. Se me partó, se me adelantó 10 días. La historia, ahora ya no tenemos nada más que contar. Con todas las de aquí podéis hacer otro proyecto. Sí, yo creo. Por eso mi marido decía, el primero que te recogí fui yo. Más, se va animando la gente. Bueno, yo soy madre, sobre todo, he tenido dos hijas y yo la diferencia que he encontrado entre una y otra, tengo una de 23 y otra de 19, y la información que recibimos las madres con respecto a nuestro parto. O sea, yo creo que la naturalización del parto se tiene que basar en la información que recibe la mujer de cómo quiere parir. Y que sepa las opciones, porque es verdad que tú llegas a un hospital y no te enteras de nada de lo que te hacen. Claro, claro. Bueno, yo no te estoy hablando hace tanto, pero yo te quiero decir que si te sientes que tú llegas allá, te ponen, te quitan, te miden, te traen, te llevan, y eso que recibimos ahora preparación al parto, te quiero decir, pero todavía creo que hace falta muchísima más información. Sí, pues por eso te digo, pero que todavía necesitas mucha más información. Y eso es lo que luego tú decides cómo tener ese hijo. Pero fundamental me parece que tengas información. O sea, ya del parto en casa, de no en casa, de la episiotomía, de no sé qué y de todas las historias que intervienen en un parto.
a la hora de decidir una cosa u otra, y luego efectivamente la capacidad económica. Pero bueno, se ha humanizado mucho hasta cierto punto, ¿eh? El hospital sigue siendo totalmente un quirófano. Sí, yo me he sentido así. Claro, yo por ejemplo, el que conozco más, que es donde trabaja mi padre, ahí yo no paro ni de coña, vamos, porque es que además esa comadrona es que... Que no vas a comer, bueno, ahí... Ah, él lo sabe, ya. Lo sabe, no pasa hashtag nada. Pero, clínica no, pero porque yo creo, por ejemplo, en la maternidad en Barcelona, ¿no? Que hay muchas, bueno, hay muchas comadronas y ahí las, bueno, hay siempre comadrona y da igual, o sea, siempre hay alguien y no. Pero en la clínica de mi padre hay como una comadrona que tiene una mala leche de la hostia. Y que mis dos primas han parido allí y han llorado las dos el día de su parto, porque esa mujer les ha gritado. Entonces, claro, eso no se tendría que permitir en los hospitales, ¿no? Que son casos extremos seguramente. Pues le dices a tu padre eso. Pero, por ejemplo, en el caso de Cristina, que era, ella venía muy mal, bueno, venía como de intentar parir toda la noche y tal, ella llegan a Can Ruti con el coche que habían chocado. Y no fue un accidente muy grande, pero bueno... está de parto, chocan el coche, ella llega a la sala de urgencias, ya habíamos llamado que subíamos a Can Ruti, llega a la sala de urgencias y la hacen estar esperando como 20 minutos en la sala de urgencias de parto, que era como... Que además que no se podía sentar, estaba que no sabía ya cómo ponerse, porque claro, ya llevaba además, en teoría llevaba toda la noche de parto, que luego resultó que no por todo esto, pero estaba que no sabía cómo hacer ni cómo esperar ya. Bueno, la llaman por el altavoz, con nombre y apellido, que eso no sé, a mí me han dicho que no se puede, pero es igual. La llaman por el altavoz de urgencias, entra en urgencias, entonces yo me separo para hacer las gestiones, para que me dejaran entrar a hacer fotos, y cuando llego al cabo de 2 horas, claro, está en una sala que la comadrona, el médico, todo el mundo que la atendió era encantador, y más tienes un fotógrafo allí que es un coñazo, yo soy consciente de eso, y yo les dije, oye, en el momento, porque además Cristina es claustrofóbica y cuando se vio ahí atada, bueno, atada como ahí en tal, le empezó un ataque y yo me salí un rato porque estaba todo el mundo muy agobiado y yo les dije, o sea, a nivel humano era perfecto, o sea, no hay, Cristina no tiene ninguna queja, pero entró en una sala donde había 5 mujeres, bueno, en un cubículo así separado por cortinas, bueno, donde había 5 mujeres más, ¿no?, que estaban con contracciones. Claro, eso era, comparado con su casa, yo entiendo el estrés que esa mujer tenía en ese momento, ¿no? Entonces, yo creo que se están haciendo muchos esfuerzos, bueno, en Barcelona, que es donde, para hacer las clínicas estas de parto, que lo que están haciendo son como habitaciones de hotel, bueno, no sé si, o sea, como son habitaciones que están empezando ahora, ¿eh?, pero es como habitaciones que son como, reproducen un poco el salón de tu casa con una bañera, donde ahí podrá estar la mujer con la familia, decidir quién quiere que esté, supongo que no dejarán estar a 10, pero no solo tendrá que ser uno, y a lo mejor este medio camino puede ser una de las soluciones. No lo sé, pero sí que es verdad que en el caso de Cristina, y Can Ruti es uno de los mejores hospitales en Barcelona, eso yo lo viví en primera persona, que en el momento que entra ahí con 5 mujeres más, gritando, no sé qué, la mujer, pues bueno, fue un choque para ella. ¿Y tú qué sentiste en ese momento al sacar las fotos de la cesárea y todo eso? ¿De la cesárea? Sí, cuando estáis en la casa y tenéis un ambiente, vais al hospital, eso que nos estás narrando de 5 personas, y las fotos que tú sacas en ese momento, ¿tú qué sientes? Bueno, yo creo un poco lo mismo que Cristina, ¿no? Al final, bueno... No sé, porque al final también entran, cuando llevas tanto tiempo siguiendo a gente, al final yo con Cristina no somos mejores amigas, evidentemente, pero sí que yo sufría mucho por ella, porque la veía sufrir mucho y la veía que no lo estaba pasando bien, ni ella ni nadie, y yo no tengo ni idea de qué puede pasar en un parto, pero veías que eso no iba bien. Uh-huh. Entonces yo dije, bueno, tengo que sacar fotos porque creo que es importante contar que puede pasar esto y que arriesgar tanto a lo mejor no es lo que se tiene que hacer, no lo sé, pero quiero tenerlo documentado, pero fue una situación un poco... ¿Y ella volvería a repetir? ¿De parir en casa? La verdad es que no lo hemos preguntado. Es que ella, claro, lo que le han dicho es que su sistema no funciona, o sea, no, entonces pues no creo que volviese a repetir, no lo sé, no. Pero en cambio Chey, que es un caso menos extremo, pero lo lleva mucho peor que Cristina, yo creo. Sí.
Chey siente que es una derrota, que ella se ha fallado a sí misma y a su pareja. Y de hecho sí, lo volverá a intentar. Como sí, para... No, Chey luego... parió en el... O sea, Chey no pudo parir en casa, se fue al hospital. Sí. No, Chey... Esta es la que fue muy largo, la que estuvimos casi 2 días, pero esta era una chica joven, también era el primer parto, pero en principio no había ningún tipo de complicación de absolutamente nada. O sea, fue raro que ocurriera esto y ella estaba muy, muy mentalizada. Al hilo de esto, luego también... O sea, mira, se montó esto para pedir, tenían toda la casa, vamos a ser papás, o Mikalik, o sea, lo había como idealizado muchísimo y en ningún momento se planteó que no iba a parir en casa. Ella es psicóloga y había destinado como toda la energía mental a concienciarse de la fuerza. Es muy importante en ese momento que yo estoy muy segura de lo que tengo que hacer porque requiere, porque depende de mí, porque... Entonces, se había centrado tanto en destinar todas las energías a que en ese momento no fallara que lo vio como una derrota. Y esto nos lo ha contado ella y lo han contado más mujeres, que hay luego otro debate paralelo. Pero yo tengo una amiga, por ejemplo, que ella parió en el hospital porque lo tenía clarísimo. Que no, además yo quiero que me pongan de todo porque es que yo el dolor lo llevo fatal. Oye, pues fenomenal. Sí, fenomenal, bueno, pero hay muchos grupos de mujeres que te hacen sentir como menos madre porque delegas el parto en cosas externas. Entonces luego también están estos dos grupos de presión, de por un lado, si lo haces así, eres una loca porque no sabes lo que haces, pero si lo haces en el hospital, eres menos madre que yo porque no te lo has ganado, digamos, entre comillas, que también a nivel psicológico hay otro debate ahí que también es muy interesante. Y en su caso fue esto, ella se obcecó tanto en que ese día no podía fallar, que al final falló y se culpa. No, no falló. No, no falló, o sea, al final no salió y se culpa. Ya, pero igual la opción siempre de, bueno, puede pasar, hay que tenerla presente, ¿no? Para no sufrir esa culpa. Sí, yo creo que es fundamental. Y ellas en las charlas, porque, claro, nosotras para poder estar presentes en el momento del parto vamos mucho tiempo antes, estamos yendo a las sesiones que les hacen de visita y tal, y sí que se lo dicen, pero seguramente no, o sea, les avisan, evidentemente, pero seguramente no lo suficiente para que no pasen estas cosas. Bueno, igual podía haber sido peor, ¿no? Si no llegan a ir al hospital o lo que sea, quién sabe, ¿no? Bueno, vamos a ir finalizando. No sé si alguien más quiere preguntar algo, vosotras queréis hacer alguna última reflexión. Ha estado interesante, ¿verdad? Seguiríamos aquí hasta mañana, ¿verdad? Tendrán que volver cuando finalicen. Hay que ser generosa. Pensar en lo que vas a traer. Una nueva vida, en que es muy importante cómo lo has aceptado desde el momento de la concepción. Por eso, el plantearse ya yo sola, yo quiero, porque no me voy a quedar, no sé, yo ya, claro, estoy muy pasada, ¿eh? Yo siempre he pensado, vamos, he tenido compañeras que sí, que han tenido ellas, pues porque, oye, con las parejas no me arreglo, pero voy a tener, pues muy bien, es muy respetable. A mí eso no, ese paso... Pues no, porque me parece que es importante tanto el padre como la madre, ¿eh? Por eso también fue el pensar que tenía que participar del parto también y del embarazo también, ¿eh? Y ya no te digo, cuando ya no se puede tener y adoptan a un niño de Colombia, por ejemplo, pues más generoso todavía para mí. Bueno, no, yo a modo de reflexión creo que este proyecto nosotras, ¿no?, ponemos lo que pasa, pero yo creo que cuando lo tengamos lo interesante es generar mesas con expertas. O sea, al final nosotras podemos contar, hemos estado en Colombia, hemos estado aquí está pasando esto, estas son las historias, pero luego... ¿A dónde? ¿A Colombia? Ah, muy bien, muy bien. Sierra Leona. Pero Sierra Leona está bien para ir. Podéis, sí, pueden ir y allí.
Sí, sí, ya, ya. Sí, sí. De hecho, la idea del proyecto también, aparte de denunciar que hay gente en Sierra Leona muriéndose de parto cada día, de hecho, 800, no me quiero equivocar, pero en el mundo 830 mujeres mueren de parto al día. Es muchísimo eso. Entonces, este proyecto tiene que servir para esto, pero además yo creo que es muy interesante generar mesas de debates entre parteras de diferentes partes del mundo para, ¿no? Porque, por ejemplo, las de Barcelona nos dicen, hostia, nos encanta cómo las de Colombia saben tocar las barrigas, o todas nos preguntan qué hierbas utilizan unas y las otras. O sea, yo creo que este trasvase de conocimientos, este proyecto también puede ayudar a eso. Pero es en Barcelona, en Manresa. A lo mejor ya no está. A prepararse para el parto. Bastante intrusismo y peligroso. Ya hubo un debate amplio con las doulas o algo así. Que también, entonces yo creo que sí es doulas. Sí. Yo creo que es muy importante sacar el trabajo este por eso, porque también hay intrusismo que es peligroso. Porque habéis hablado de un caso de un niño que, o sea, de un parto que las aguas eran sucias, que estuvo esperando. Eso hoy en día es inconcebible, que alguien que rompa aguas se quede 2 días en casa y encima si las aguas son sucias. O sea, es impensable. O sea, impensable. Directamente, o sea, rompes aguas y directamente al hospital. La niña está estupendísima. Sí. Os podéis imaginar lo que piensa mi padre de todo esto. La clínica de mi padre como hashtag, que a mí me ha gustado muchísimo. Ay, que esto está grabado. Tú corta todo lo de la clínica. Va a haber pitidos a lo largo de toda la charla. Sí, vamos a aplaudirles.